Pa. Hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Ivano Kwai, bienvenido. ¿Cómo están? Feliz año a todos. ¿Cómo están? ¿He recuperado? Bien, coño, me alegro. Se celebra, se celebra. Y te diría, más entusiasmado, ¿sí? Bien, coño, me alegro. No vas a creer lo que ha caído. Ay Dios, qué cosa, qué cayó, qué pasó. Celebra hoy con ese outfit. Hombre, estamos en Navidad todavía. Hasta que no lleguen los Reyes, no acaba la Navidad, oficialmente. Así que el outfit navideño se mantiene. Se va a perpetuar. Arapapap. She-Hulk. Buenísima. She-Hulk es muy buena. She-Hulk, no sé si es, para mi gusto, la mejor carta de Pool... De Pool 4, pero por ahí andará si no, ¿eh? Para, pap. Pa. A ver. Vale, la idea, el concepto. Ay Dios, vaya petada. ¿What? Se acaba de cerrar el juego. Ah, bueno. O sí, se acaba de cerrar el juego. Así, pum, súbito. Estupendo. Me quedé atónito, la verdad. Es que, joder. Cuando sale una carta muy buena, que estabas ahí esperando, así, por sorpresa, pues... Oh, yeah. Hola, Gonzo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gonzo consiguió el juego de la estrella. Bueno, el string avatar está de fondo. El string avatar está de fondo. Entonces, bueno, sigue funcionando, ¿no? Aunque no se vea hoy. Un segundo. Ya está. ¡Ay! Pool 4 y 5 no espero nada. No, no, claro, totalmente. Vale, pues vamos a jugar un ratito este deck, ¿vale? Este deck vamos a jugar. Vale, a ver si yo puedo, porque claro, ahora estamos probando hoy el formato este. Y... Hola, Lolapi, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos probando el formato este. Y... Sí, nuevo formato. Hola, Gonzo, ¿cómo estás? Un momento. El string avatar sigue en el fondo. Están deshabilitadas todas las recompensas, todos los canjes por puntos, pero los duelos están ahí todavía. No se ve, pero están ahí. A ver si yo consigo... ¿Pero por qué, tío? En serio. O sea, ¿por qué no sale el tracker? No sé, no entiendo. Año nuevo, formato nuevo. Sí, estoy simplemente probando un poco para ver. Para ver, simplemente. Estoy un poco, eso, a la prueba. A la probatura. Un segundo, porque estoy intentando aquí hacer una cosa. Pero no sé si nos sale o qué carajo. Vale. Vale, y entonces ahora yo puedo ver mis mazos, por favor. Vale, aquí está, lo tengo. Eres imbatible. ¿Qué tal, Olapi? ¿Cómo estás? Entiendo que el combate está bien y eso, pero personalmente me mola más el clásico. Sí, estoy simplemente probando. Quiero probar un poco, a ver qué tal. A ver si a la gente le gusta, si no le gusta, si prefieren el otro, lo que sea, ¿sabes? Tranquilito. Feliz año a todos, sí, igualmente. Feliz año, carajo. Vale. A ver si cojo el paint bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo fue el fin de año? El año nuevo. Todo puro disfrute. Todo fiesta, fiesta, fiesta. A ver, esto es Jubilee. Uy, va, vamos a escribir. Rider. Buenos días, Sari. Feliz año. Feliz año, Danilo. Feliz año, Felín. ¿Cómo están? Jugando un rato al PC y a dormir pronto. ¿A dormir pronto? ¿Cómo de pronto? ¿Cómo de pronto vas a dormir? A ver si yo soy capaz de poner esto, por favor. En plan, ¿a dormir ahora te refieres? ¿Ya? ¿Hola? ¿Dónde está esto, tío? Ah, aquí. Ya. Lo encontré. Mío, me está costando esto más de lo que... Vale, ahí está. Chachi. Vale. Ese es el deck. Y el deck está aquí. Vamos allá. Ah, el 31. El 31. Vale. Sí, muy bien. Estupendo. Sinceramente, me parece un planazo. La verdad es que sí. Do it. Just do it. Correcto. Aunque sí, aunque sí de elegir una de Pool 4 o 5, me quedo con Galactus. Galactus está bastante fuerte, la verdad. Sin lugar a dudas. Está tremendamente potente. Sí. De hecho, he oído por ahí como que a lo mejor lo nerfean o yo qué sé. Así que, a ver qué pasa. Me imagino que mañana, que es nueva temporada... Ah, bueno, perfecto. Redundante. Mañana, que es nueva temporada, habrá nueva información, me imagino. Yo con mi chavala sin hacer mucho ruido para no despertar al pequeñajo. Jeje, muy bien, bien hecho. Buen plan, planazo total. El único nerfeo viable que le veo es que le añadan no puedes reducir su coste. Ah, ya te entendí. O sí, no estaría mal eso, la verdad. Esto de aquí va a salir una mierda, me imagino, porque hay mucha carta. Coño, hay mucha carta de coste alto en mano. Efectivamente, un mojón. Jesus Christ. En este deck llevo a... No, no lo llevo. Claro, esto es de coste 3 y 4. Nada, esto está más perdido. Está tan perdido que duele. Sí, bueno. En plan que no pueda costar menos de 6, ¿no? Galactus. Eso sería un gran nerf, la verdad. Me parece que eso es un buen nerf. En teoría, Galactus y Líder estaban en la lista negra para nerfeo. Me suena a eso, sí. Claro, solo podría bajarlo antes con Electro, Psylocke. Correcto. Sí. Padre primerizo. Pero Way turno 4 es muy abusivo. Sí, Way turno 4... Eso duele, la verdad. Diana Spider-Man, turno 5 y F. Sí, de hecho, hoy eché una partidilla ahí suelta y tío, o sea, cada vez que me juegan Spider-Man pierdo, de normal. ¿100% real, no fake? tiene mala pinta, la verdad. Esto tiene mala pinta. No debí jugar aquí a Lizard, la verdad. Lizard aquí... Creo que era mejor acá, ¿sabes? La, la, la... Ah, bueno. Ah, bueno. Esto cambia las cosas, la verdad, bastante. Esto cambia las cosas bastante. Las cambia tanto que voy a snapear. Claro. Claro que sí. ¿Cómo ha empezado el año, Sari? Bien, tío. Bien. Ayer, bueno, el fin de año, guay, relajado, con unos amigos. Muy tranqui. Cantando ahí un karaoke después cuando ya... Cuando ya habíamos cenado y las uvas y todo el rollo. Y luego al día siguiente, ayer, pues sinceramente estuve principalmente haciendo el overlay este que están viendo, este rollo que tenemos hoy aquí. Y relajado, con Arella viendo ahí una serie. Y ya. Súper tranqui. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal fue el 1? Era mejor Iceman, me parece, aquí, ¿eh? ¿Era mejor Iceman? Creo. Lo era, correcto. Era mejor Iceman, seguro. Pero bueno. Haber estudiado. Demasiados costes 1 aquí, ¿no? Lizard, ¿vale? Tratando su mazo. Sí. Sí. Sí, gracias, Tito. Sí. Vaya, esto es un poquito... Aunque bueno, en realidad, así está bien. En plan, se va dopando este señor y relajado. De hecho, podríamos ir para... O sea, hacer esto. Podríamos hacer esto. Y ya. Podríamos estar aquí en plan... Pasar turno. De hecho, me gusta bastante. El concepto de pasar turno aquí... ¡Coño! Para papá. Pasa Infinaut, sí, total. Sí. Tenía toda la pinta. Es que, o sea, estando el Sunspot protegido con Armor, era en plan, niño, pa'lante. Además, tampoco tenía cartas del rival en mesa ahí como para que supusiera un... Sí, un problema, digamos. Adiós. Tenemos a Iron Man en el deck. ¡Ay, mi madre! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Me gustaría ir segundo, la verdad, pienso. Me gustaría ir segundo. ¡Ah! Daño. Dolor. Dolorcito. No puedes jugar tu carta aquí. Esto lo podemos hacer así, pero claro, los efectos se duplican. Voy a pasar turno, ¿eh? Qué pena que no nos haya salido Sunspot, porque esto era... Sunspot. Tenemos 6 cartas, o sea, 5 cartas de coste 6 en la mano. 4. Y bueno, porque América Chávez no puede salirnos, claro, si no... La tendríamos también, aparentemente. Y no se puede, ¿eh? Ah, bueno. Vale. Vamos a hacer así. A ver si se descartara algo. Vale. América Chávez. Estupendo, muy bien. Vale, esta es buena. Esta es buena y bueno, contraproducente. Vamos a ver qué sale de aquí. De hecho, probablemente lo haga así. No, era mejor al revés. Era mejor al revés. Era mejor esto aquí. 100%. Creo. A no ser... No sé, ¿eh? Tengo mis dudas. Buenas, Braxas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Adiós. ¿Cómo? Ah, que jugué turno. Jugué carta, claro. Nada. ¿Qué tal, Braxas? ¿Cómo estás? Feliz año. Nada. No. Era Infinaut seguro. Era ahí. Loco, en serio, déjame jugar con mis cartas, tío. Qué coñazo. Qué pesadez. ¡Oh! Amigo, déjame jugar con mis cartas, por favor. Nada. Por cierto, otra vez. Tres cartas de coste 6 en la mano. No tengo más cartas en el mazo, aparentemente. Ahora ya no, ¿no? Ahora ya da igual, pero al principio, en plan, niño. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Escape! Estoy en el 93, pero esta tarde curro. ¡Ay, no! Es el momento, Brax. Es el momento de subir ahora. Como un cohete. Se puede. Confiamos en ti. Yo me quedé en 83. Te quedaste en plan que te quedaste, que ya no vas a jugar más. Hola, feliz año. Hola, Yayo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Feliz año. Feliz año para ti. Y no hay maneras. Hay veces que se pone un poco pesado, ¿eh? Llevo 3 semanas en 84. Ya. Sí, te entiendo. A ver, esta noche, a ver dónde llego. Sí, hasta las... A ver, hasta las 4 horas peninsular tienes tiempo, ¿no? Así que yo le daba cañita. Hola, Wigneto. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Esa es buena? Ah, bueno. No. Esta me la guardo para después. Pero esta de aquí se viene líder total, ¿eh? 100%. Pues muy bien. Me acaba de salir She-Hulk. ¿A ti también? ¿Qué cojones? Como a Tito. Enhorabuena, Yayo. Me alegro, tío. Entre que saco del mazo del otro y me cambian mis cartas, no me dejan jugar tampoco. Ahora, Frank, ¿cómo estás? Bienvenido. Totalmente, ¿eh? 100%. 100%. A ver, cofre, que la Hulka está caliente. Pues mira, me falta poco para cofre, ¿eh? Me falta muy poco para cofrito. Muy poco. O sea, me falta esto de aquí. Jugar cartas de coste 5, pero como no tengo... Así, tengo a aquel, a Iron Man. No sé si te tenéis. A mí me salió en Baku. Buenos días. Hola, Tonquinito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, en Baku yo lo he visto hacer cosas bastante guays, ¿eh? En algunos mazos lo he visto hacer cosas interesantes. Así que busca un deck guay. Sí, acabo de crear el mejor deck del juego. Hola, Blue. ¿Cómo estás? Bienvenido. Así me gusta. Mira, acabo de crear este deck. Pum. Tengo este deck que funciona muy bien. Toma. Mira. Oye, funciona. Ese deck está guay, ¿eh? Me gusta. Muy fan de este deck. Sí. La pena. Me falta en Baku. El resto lo tengo. Pero que si no, lo hacía, ¿eh? Me ha ganado un game en un Cerebro 2. Solo lo he jugado esa partida 100% win rate y en Baku. Siempre se duda del señor M'Baku, pero dudar de M'Baku es perder directamente. Es una derrota, ¿sabes? No duden de M'Baku. He picado. Líder, vale. Esta mano está potente ahora mismo, ¿eh? Esta mano está bastante fuerte. Si lo jugase, ya sé que 3 cartas se me quedaban en el mazo. Totalmente. Ah, bueno. Vale. ¿Aquí? Claro que es que también puedo jugar esto, ¿verdad? También puedo hacer así. Vamos primero. Esto se movería aquí. Manito centro, así te aseguras que no mueves nada. Ya. Es que, claro, la cosa es que quiero moverlo. ¿Sabes? Quiero mover carta. Quiero como putearlo. Sí, aquí derecha para joderle el centro, ya. Claro, en el 6 puede mover cosas. Eso es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Vale, vale, nada. Voy a hacer esto. Es verdad. Se pueden mover cosas en el turno 6, entonces, bueno. Vale. Nada, el lado izquierdo lo vendemos 100%. El lado izquierdo lo vendemos. Bueno, espérate. ¿Podemos hacer así? Y hacer así. Porque de esta manera... De esta manera tenemos aquí a este, a líder y lo que tira aquí. Diría que ganamos. Y de hecho... Bueno, esto de aquí no se puede destruir. Solo Iron Man izquierda. Iron Man izquierda. ¿A qué? Es decir, lo que quiero es ganar centro, ¿no? Es lo que quiero hacer, ganar centro y ganar derecha. Creo que la jugada es esta. A mí me gusta esto, vamos. Voy a hacerlo así. ¡Hala! Puede tener otro, claro, puede tener otro Dino. La idea era eso, o sea, si jugaba algo aquí lo replico, si no juega nada aquí ganamos matemáticamente y ya. Esa era la idea, en plan ganar centro y derecha estaba ganada, ¿no? Supuestamente. El otro día me tocó contra ese Wade. Ah, contra Maikra y Frank. Espero que hayas ganado. Ahora a por la She-Hulk Pixel. No, por Dios. Hola, Inti. Bueno, dice, feliz año. ¡Feliz año nuevo, Inti! Hola, Bartok. Buenas tardes. Feliz año a todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vale, falta una carta de coste 5. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Jota! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Eso, lo que comentaba antes, vale. Hoy estamos probando nuevo overlay, pero probando, vale. Solamente probándolo. Deshabilité los canjes de... Coño. Deshabilité los canjes de... ¿Cómo se llama? De string avatars. Pero no nos despedimos de momento. Solo estamos probando a ver qué tal. A ver si gusta o no gusta. Esto aquí va fetén, la verdad. Uy, como salga otro coste 6, Lady Sif aquí seguro. Ah, bueno. Ah, no. Vale, entonces lo vamos a hacer así, diría. Y ya. Ya echo de menos el básquet. Volverá. Hombre, a ver, si sale ahora... Si sale ahora Ghost Rider, podemos ganar derecha directamente. Ya. Podemos ganar derecha directamente. Hacer así. Y hacer así. Jubilee derecha, ya. A mí lo pensé, pero soy más fan de Jubilee izquierda. Para que se revele dos veces. ¿Sabes lo que te digo? Me gusta más esta jugada. Mejor Jubilee aquí. En plan, aquí nos traemos... Aunque él puede tener Killmonger. Claro, pero es que es eso. Puede tener Killmonger. Es más destruir, es verdad. Además, aquí ya... O sea, ganamos 100% derecha. Que a lo mejor, dices tú, es un poco overkill. A lo mejor no hace falta eso y ya ganamos aquí también. Sí, pero... Digamos que me fío más de esto. Y ahora hace Shang-Chi, ¿te imaginas? Uy. Vale, copia Jubilee. Eso es malo. Aunque bueno, no tan malo, no tan malo, porque si tira aquí Jubilee, casi que da igual, correcto. Yo lo veo overkill, aunque es la play safe. Sí, es overkill total. Coincido. Luego con Magneto aquí, podemos mover a las cartitas. Odín. ¡Ay, mi madre! Pues nada, ya está. Ya llenamos aquí. Madre mía. No hay sitio, ya no hay sitio ahí. No hay sitio ahí. Lo mejor es esto, supongo, ¿no? Magneto centro, sí, lo pensé. Pero claro, movería esto aquí y no me interesa mover esto aquí, ¿no? O sea, es en plan... Es en plan, para... ¿No? No quiero mover cosas... No quiero mover estas dos cartas aquí. Prefiero que se queden aquí. Es mejor Chávez, sí. Yo creo que sí que era mejor Chávez aquí. Porque esto de aquí está ganado. Si muevo cosas... Claro, si muevo cosas al centro, puedo perder el centro. Pero así es más difícil. Por eso lo de Jubilee derecha. Sí. Buenos días, feliz año. Feliz año, ay, güey. Bienvenido, ¿cómo estás? Para unirlo, turno... Para unirlo, turno a hacer Magneto a mí. Ah, último turno. Vale, 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 vale. Era América, sí, era América. Ahí ya, según estaba la mesa, era América. Era América. Masu Hulkita, The Hood, Squirrel Girl, Yondu, Bucky Barnes, Carnage, Killmonger, Wave. Tío, me falta Wave también. Deathlock, Aero, Líder, She-Hulk, Death. Brutal. Sí, 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 total. O sea, tiene toda la pinta del mundo. ¿Por qué rango vas, Yayu? ¿Qué ha pasado con los muñecos? Ay, Dios, día 2 ya me están pasando dramas. Hoy estamos probando nada más, Heinweb. Los muñecos siguen aquí, mira, 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 mira. Atento, ¿eh? Están de fondo, están de fondo. Lo voy a poner aquí. Volverán los muñecos. Pero eso era predecir que ibas a tener Magneto en turno 6. Ya. Esta interfaz deja seguir mucho mejor la partida, la verdad. Sí, es como, son como dos enfoques diferentes, vamos a decir. Son dos enfoques diferentes. El otro es más de poco para entretener un poco más a los espectadores, me parece, ¿no? O sea, como aparte de la partida, aparte del Marvel Snap, pues entretenimientos extras y tonterías, ¿no? Vamos a decir que está guay, me gusta. Este es más centrado en la partida, 100%. No se puede añadir esto aquí. ¿Ya me jodiste, Iron Man? ¿Ya me jodiste, Iron Man? Así no se puede. Cuando hay mucha hay un caos. No sé, a mí me gusta, pero claro. Mi opinión, claro. ¡Ay, mi madre! Izquierda, sí, sí, sí. Entonces tendrías Ghost Rider Infinaut para el siguiente turno. Pero vamos, era bueno igualmente. Gigabrain Chat, totalmente, ¿eh? Totalmente. Eso es buenísimo. Eso es muy duro. Esto de aquí es muy, muy duro. Claro, ¿y ahora qué hago? Hay que tirarlo aquí, claro. Aquí no puedo tirarlo. Jubilee izquierda, sí, sí. Sí. Sí, sí, esto es aquí seguro. Esto es aquí 100%. Y a rezar. Sí, llenar izquierda es una mierda, sí. Pero claro, era eso o no tirar nada. Entonces... Era eso o no tirar nada. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve She-Hulk? ¿De qué te sirve She-Hulk? De nada. Yo quiero el motorista. Está guay el motorista, está guay. Volvimos al 90, bien. A ver qué les lea. Cierto, pero con Sunspot Shift derecha tenía bastantes puntos, aparte de que con el deck tenías late. Sí, el late no es un problema. Ajá, totalmente, sí. A mí me acaba de tocar Hellcow. Qué rico Hellcow, tío. Me faltan Hellcow y Moon Knight para tener un mazo de Hela o de Drácula simplemente espectacular. Son dos cartas. En algún momento llegará, en algún momento llegará. Esto de aquí puede ser interesante con Magneto, esto de aquí, ¿eh? Sif Infinaut, motorista es una gran jugada, pones un 20 de poder en turno 4. Una... Sí, sí, es una locura, sí, sí, totalmente. Ah, bueno. Ah, bueno. Claro, el problema de esto... El problema de esto... Voy a hacerlo así. Aunque perdamos la balsa, voy a hacerlo así. Porque es posible... Es posible que... Bueno, pues... Toca líder, ¿eh? Toca líder aquí ahora. Probablemente. Ah, bueno. ¿Líder ahora? ¿Jubilee? Jubilee a lo mejor es mejor. Jubilee... Claro, corremos el riesgo de perder esto de aquí, pero... Jubilee, Iron Man después. Me gusta más, pienso. Porque me parece que da... O sea, es más sorpresivo. Lo pierdo seguro, sí, sí. Nada, vamos a verlo. Ah, mira. Pues no, hubo suerte. Hola, Tildo. Vengo a llorar de felicidad porque he conseguido llegar a 60. Se celebra. Ole. Enhorabuena, Tildo. Ah, no, mira. Ya no hay balsa. Al carajo. Pues esto va aquí, ¿no? Supongo. Esto va aquí. De hecho, voy a hacer así. Hola, Geeket. ¿Cómo estás? Bienvenido, tío. Feliz año. Feliz año, Tildo. Feliz año, Geeket. ¿Cómo están? Este mazo que juegas con la carta que para meterte destruye todos los costes 6, estén donde estén. Ah, bueno. Tenía años, fiestas, cumpleaños. También todo, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡8 cubos! 8 cubos. Vamos allá, ¿no? Vamos a verlo. Pero hay que ir al centro. Al centro, no aquí. Me gusta más aquí, la verdad. Me gusta más izquierda. Porque así no llenamos esto de aquí. 8 cubos, vamos a ver qué pasa. Lo mismo perdemos, ¿eh? No se puede descartar la... Igual las cartas, correcto. No se puede descartar la derrota, vamos a verlo. Esto de aquí ni siquiera lo voy a tirar. Y Lizard, pero Lizard es gratis, pero claro, si yo... Fíjate, esto va todo a tener las mismas cartas en los dos lados. Aquí tenemos una carta, él tiene una, aquí tenemos, él tiene dos. Yo tiro aquí esto trae a... a líder, trae a líder y estamos empatados. Entonces, si tira aquí dos cartas, me cambian dos cartas. Si tira aquí tres cartas, me cambian tres cartas, ¿me explico? Entonces, no quiero jugar nada. Creo que es mejor. Para no ocupar ningún hueco con ninguna de sus cartas. Que luego a lo mejor me arrepiento y la cago, ¿vale? Pero bueno, vamos allá, vamos a verlo. Te podía ganar porque se mueve la capitana. Ah, ya, ya. Pues sí. Tiene sentido, sí. Jugarlo aquí, ¿no? Bueno. Sí, sí. Vale, esta, o sea, como jugada fue bastante buena, ¿eh? Por su parte. Bien hecho. Así ya me lo quito de encima. No acabo de ver la estrategia. ¿De cuál? ¿De cuál, Yayo? He empezado a poner en el siguiente pase de batalla. Ah, la carta esa nueva. ¿Y cómo se llama esa carta? ¿Cómo te gusta el riesgo? Sí, sí, yo vengo a tope. Se viene, sí, es verdad, visión, se viene She-Hulk, ¿eh? Atentos. ¿Están preparados para She-Hulk? No sé si están preparados, pero bueno. Estén preparados o no, allá va. Uy. Como caiga me parto. Nah, no va a caer, va a salir un avatar de mierda, pero bueno. ¿Y las risas? Va a salir otro avatar, va a salir. Caminar. Hola Luribe, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenida, buenos días. Gore, el asesino de dioses. Ah, vale. ¿Dentro de lo malo? Mediocre. Bueno, ni tan mal, ¿verdad? Venga, vale. ¡Y señor! Vamos ahí. Reciente. Mostrar todas las variantes. Reciente al revés. Esto de aquí. Vale. No, de momento no te voy a subir de nivel, porque la verdad es que no me interesa. Cuando seamos pares, te subo de nivel. ¿Cuál es el siguiente cofre? 6 niveles de colección. Vale, tendrá que esperar a la tarde o a la noche o al día siguiente. Sigamos. Está guapa, es decir, en defensa del cofre. Por lo menos no es un título. Totalmente, ni un avatar, tío. Estoy hasta los cojones de los avatares, especialmente de los avatares. Me han salido muchísimos avatares últimamente. Una locura. Así que mira, eso que nos llevamos. Pum, pum, pum. Pa, 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 pa. Esto es interesante, la verdad. Se vienen patriotas. Esto es contraproducente, por decir poco. Como pongo aquí, patriota, es hora de correr. Vaya, no se podía saber. Ya podrían sacar más formas de conseguir token para la tienda. Totalmente, ¿eh? Totalmente, 100%. Voy a hacer así, por si acaso sale Iron Man. Vaya. La cosa se está disparatando, ¿eh? ¡Ahí va! Menuda mierda. Menudo mojón. Esto va aquí seguro, vamos. Esto va aquí 100%. Esto va aquí 100%. Tengo un plan, tengo un plan. Tengo un plan. Vamos primeros, además. ¿Pero qué hace en esa esquina apartado? Hola, Barbas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo overlay. Estamos de prueba, ¿vale? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal esto. Claro que corremos el riesgo de perder aquí todo. Bueno, podemos hacer así y replicar a líder, ¿no? Esta es la jugada, creo. Esta es la jugada, pienso. Replicar al líder. ¿Otra vez? Replicar al líder. Usar al líder otra vez. Entiendo que es la jugada. Contra Patriot no funciona. Él va a cartas dopadas, tú no. Ya, pero bueno, aquí le sacamos 8 puntos. A lo mejor con eso es suficiente. A lo mejor. En plan, yo... O sea, mi objetivo es ganar centro y derecha. Claro, claro, claro. Si él juega medio, pues bueno. Pero bueno, por 2 cubos lo vemos. Con el inicio de año. Bien, tío, bien. Relajadito, la verdad. Relajado. Por derecha, pierde, sí. Sí, sí. Buenos días, Deprimidator, ¿cómo estás? Bienvenido. Espérate, ¿qué? ¿Por qué? No entiendo. Espérate. ¡Oh! O sea, ¿qué cojones? O sea, esto no lo sabía yo, claro. Copia a Mística, pero Mística ya hizo su efecto. Mística ya copió, claro. Sí, porque entiendo que es porque íbamos segundos, no. Sí, porque íbamos segundos. Claro. Claro. Cuando tiramos a Jubilee, tiene el efecto copiado y el por 2 de estar aquí. Espectacular. Claro. A ver, o sea, claro, el rollo es que cuando el colega usó a Mística, él iba primero. Mística copió a Patriot, y entonces nosotros al copiarla con líder, ya tiene el efecto, ya es Patriot. Y se aprovecha de esto. Espectacular jugada. Planeadísimo. Fue porque quise, ¿eh? No sé si queda claro, pero lo hice adrede, 100%. ¿Queda claro? ¿Por qué no están en la misma ubicación? Por el amigo y vecino Magneto. Turno 4. Tiró a Mística aquí. Turno 4. Yo tiré a Jubilee. Jubilee sacó a Líder. Líder copió a Mystique. Turno 5. Magneto aquí. Mueve estas dos aquí. Turno 6. Odín. Y tú por el segundo copiaste a Patriot. Si hubieses tenido prioridad, tú Mystique. Claro, exacto. Como íbamos segundos, pues Mística ya estaba copiado. O sea, espectacular. Se podrían hacer tesis doctorales sobre esta jugada, ¿eh? Y fue, recuérdenlo siempre, porque quise. Todo planeado. Voy a preguntar si había reemplazo para Magneto en este deck, pero visto esa play, mejor me espero que me salga para jugarlo. Mejor, a lo mejor sí, ¿no? Mejor sí. Qué fácil es jugar este juego, tío. Vale. Oye, ¿y qué tal si no me salen en la mano coste 6? Así. Bueno, vale. Otro, dices tú. Mejor, vale. A mí me falta líder. Lo tengo pingueado. Me faltan 2000 fichas. Y 100% seguro que lo rompen con el nerf. Eso es porque eres buenísimo. Efectivamente. Gracias por verlo, porque hay muchas veces que no se ve, ¿sabes? No se ve el esfuerzo y la dedicación detrás. ¿Qué hago con esto? ¿Aquí? Lo voy a poner aquí, me parece. Fin de partida, la estampada. Oye, un momento. ¿Cómo que la estampada? Un segundo. Vamos a calmarnos. Tengo bastante miedo de esto. De esta jugada. Porque puede ser que salga Infinaut, pero puede... Bueno, voy a hacer así. Como poco sale Lady Sif, creo. Y bueno, malo será. Iron Man podría estar muy potente, la verdad. ¡Es Cerebro! ¡Es Cerebro! Confiamos. ¡Hola, Acer! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! Muy fácil este juego. Bueno, espérate. Todavía podemos perder. Lo dudo, ¿no? Pero todavía podemos perder. Y Sunspot dopándose, sí. Sí. Esto es Snap seguro. Solo importa el rap. ¡Claro que sí! Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el follow. Sí, Shang-Chi lo único. Solo Infinaut y Iron Man tengan la partida. Sí, total. Sí. Yo pienso. Y no tiene Shang-Chi el Cerebro 2. No debería. ¿Te imaginas que lo lleva en plan tech? Llevo a Shang-Chi porque es la última moda, ¿sabes? Entre los jugadores de Cerebro, la última moda es Shang-Chi. ¿Te imaginas? Lo vamos a ver. O sea, vamos a verlo 100%. ¡Tormenta! ¡Tiene tormenta! ¡Tiene tormenta! ¡Tormenta! Cosas que pasan. Buenas, feliz año. Hola, Warwick, ¿cómo estás? Si metes aquí en ping por Odín, para si mueves algo, Magneto en turno 6 se destruye en la ubicación. Porque Odín no le ve mucha utilidad en este mazo, ¿no? No sé. A mí me gusta hasta cuál está Warwick. Me parece que sí tiene utilidad, Odín. Especialmente cuando sale de Jubilee. Especialmente para cuando usas a Jubilee y te saca, por ejemplo, a Líder. Poder usar otra vez a Líder en turno 6 con Odín, etcétera. Está guay. Ese no lo había pensado, no. No. Yo no caí. Y mira que he jugado Cerebro 2. Pero esa no caí. Estaba pensando en Shang-Chi. Estaba pensando en cartas así, pero no pensé en Tormenta, la verdad. Soy imbécil. Era Infinaut derecha. ¿Tú crees? No sé. ¡Ah! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me odia? Mira Iron Man aquí. Ah, bueno. La jugada pienso que es Lady Sif. Ah, no, mira, vale. Estaba pensando. Es mejor Lady Sif porque si tiro a Jubilee puede sacar a Ghost Rider y entonces me putea. Pero como está aquí ya Ghost Rider, pues entonces ya no. Para, pap. Vamos a Infinaut. Venga. Gracias. Oh, snap. A lo mejor te daba. Sí, yo creo que sí me daba. Creo que era suficiente, sí. Iron Man líder. Pues sí, también era buena, la verdad. Quería sorprender, ¿sabes? Quería sorprender. Pero no pude sorprender. Vale, a ver qué nos da. Cosmo, interesante. Hay que tener cuidado con esto. Vale, tiene a una de estas tres cartas. Tiene en su manita. Vale, vamos a aprovechar para tirar aquí a Lady Sif. Antes de que tire a Cosmo. Ah, vale. No lo jugó. No jugó Cosmo. ¡Adiós! ¡Oh! Vale, Aero y alguna de estas. De hecho, podemos hacer así, ¿verdad? Sin miedo. Al éxito. Aunque bueno, a lo mejor es un poquito contraproducente. No sé. Me gusta, pero al mismo tiempo me da un poquito de repelús. Vamos a hacerlo. Líder. Ah, no, Suri. ¡Ah! ¡Vámonos! Este juego es muy fácil. ¿Se dan cuenta de que cuando ganamos, ganamos uno, dos cubitos y de repente pierdes y pierdes 37 cubos? Es una cosa muy divertida, la verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué tantísimo odio, Iceman? Ah, bueno. Ah, bueno. He jugado casi 500 partidas y para subir de 65 a 70. Es que es una locura, tío. Es demasiado. Bueno, eso de ganar de 1 y perder de 8 nos pasa mucho, sí, total. ¿Qué tal, mija? ¿Cómo estás? Bienvenido. Va a salir Lady Sif de aquí. Prepárense. ¿Están preparados? Cosmo es muy bueno, sí. Sí. ¿Qué tal, mija? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. ¿What? Pero, ¿qué? No hemos descartado carta, claro. Iron Man izquierda, sí, total. Totalmente. De hecho, voy a hacer así. Voy a hacerle tremendo snapu. Y te descartas Helicarrier. Esa hubiera sido buena, la verdad. Yo tengo 800 potenciadores de Cosmo por lo menos. Sé de lo que hago. Pienso que cuando estás a punto de subir el juego, te rompe el RNG. Totalmente, ¿eh? ¡No! Hombre, no, eso es ilegal. Seguro, no lo sé. Seguro no. Seguro no. Ah, bueno. Tremenda jugada esa, ¿no? Bueno. Asumo que el plan es pasar del lado derecho, diría. El lado derecho hay que venderlo. Así que es esto y aquí Infinaut, supongo. Es lo que más me gustó, la verdad. Es top tier tech del juego, además solo 3 de energía. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno, sí. Hit my head. Bienvenido. Muchas gracias por el follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Y rezar porque él no tenga líder. Ya, si tiene líder, bueno. Tremenda risa nos vamos a echar, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Y si abro esto para beber? Mejor. Porque si no va a estar complicado. El sale antes no vale Shang-Chi. Correcto. Moon Girl. Pues a lo mejor no es suficiente. No, sí que es suficiente. Si tiene un aquello, sí que es suficiente, pienso, ¿no? Matemáticamente. Y además, si tira aquí, 15 más 8. 15 más 8 son 23. Ganamos también. Y tenemos un mana extra. 25. Claro, como empatemos aquí, nos comemos una pinga bien gorda. Y otro por derecha, sí, exacto. Vamos a ver qué tal. Pom, 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 pom. Tengo mis dudas, ¿eh? Don Javi, Don Javier, bienvenido. Muchas gracias por el follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Para pa 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 para pa pa para pa pa. Buenas, Merced. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Feliz año nuevo. Tira Dino y algo más izquierda y no le da. Sí, no. Esto es interesante. Trucutru. De una. Porque tú bufas Sunspot, sí. Ay, no. ¡No! Mi líder, mi líder. Amado líder. Vamos a poner esto aquí. Bien, haciendo una paellita. Qué rico. Que aproveche eso, ¿eh? ¿Cómo va el día? Bien. Estamos empezando el stream. Bueno, empezando el stream. Llevamos casi 1 hora de stream. Ahora que me fijo. Bueno, aquí estamos. Seguimos en la lucha. Coño. Esto puede ser muy interesante. Esto puede ser muy interesante si descarta a Odín. Porque hace Lady Sif, turno 4, Ghost Rider. Luego, cuando venga Ghost Rider, trae a Odín. Lady Sif descarta a Infinaut. Ghost Rider trae a Infinaut. ¿Están preparados? Por favor, descarta a Odín. Quiero verlo. ¡Quiero verlo! Vale, gracias. Eres un colega. Perdón, una colega. Eres muy amable. ¡No! Te odio, pero con todo mi ser. ¡Ah! Y encima hay que jugarlo aquí. Bueno, sí, Sunspot, sí. No hay drama, ¿verdad? Sunspot es tu mejor amigo. Coño, por un momento estaba pensando que era Cerebro 2. Si esto viene para acá, es un poquito problemático. Espero que se vaya a la izquierda, sinceramente. Me gustaría que se fuera a la izquierda. Vale, copia a Odín. Esto copia a Odín. Importante. La señora copió a Odín. Vale, ganamos derecha. ¿No? Ganamos derecha. Ganamos derecha. Tenemos ganado izquierda ahora mismo, de momento. En el mazo nos queda una carta que es... ¿Qué carta es? Magneto nos queda en el deck. Nos queda Magneto. Podríamos tirar a Jubilee y traernos a Magneto. Además se bufaría Sunspot. Iron Man izquierda son 11 puntos. Claro, con Jubilee eran más, creo. Porque era 1, Magneto son 12... 3 en total, más 2 de aquí, son 15 puntos más, 24. ¿Y Armor? ¿Cómo Armor? Ah, faltaba Armor también. Entonces, ¿qué coño? No entiendo. En el mazo queda una carta. Pone aquí. Ustedes no lo ven, pero queda una carta. ¿Y entonces? No entiendo. ¿Qué carta era? Ah, Yondu. Vale, gracias, Ainwe. Ese era el rollo. Hola, Kikonch. Bienvenido, ¿cómo estás? Feliz año. Ah, es verdad, Yondu rompió al líder. Es verdad. Es verdad. ¿Y entonces? ¿Qué cojones? Cable te robó una random. Gracias, cheat. Gracias. Joder, menos mal. Me estaba dando una embolia. Bienvenido, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. Eso era. En serio, o sea... No podía avanzar con mi vida sin resolver ese problema, ¿eh? Era 50-50, sí. En ese caso era mejor Iron Man, creo yo. Sí. Ah, vale. Igualmente ni me acordaba por pensar en las últimas jugadas que hice. Ah, bueno. Sí. Esto es una mierda. La verdad, voy a ponerlo aquí. Entonces no sabes cuál de las dos... Claro, exacto. No sabemos cuál de las dos quedaba, entonces era mejor jugar Iron Man porque era una jugada más segura. Estaba yo todo feliz buceando rango con mis cartas básicas y hoy me entero de que mañana nos va... Sí, mañana reset. Acuérdense, mañana reset de temporada. Correcto. Vale, esto descarta Infinaut o Magneto, no está mal. ¡Hola! ¿Qué tal, Bilal? Bienvenido, bienvenida. Buenos días. Buenas tardes. Feliz año nuevo. Por cierto, Merced. Bueno, Merced y otra gente que no sepa. El tema del... Ya. El tema del... ¿Cómo se llama? El tema del rango. Te bajan 30 rangos, ¿vale? ¡Ay, mierda! Esto es problemático. Vale, espérate. ¿Qué fue lo que descartamos? Magneto descartamos, ¿verdad? Descartamos Magneto, juraría. Qué pena no tener Armor. Sí. Totalmente. Magneto. Entonces, ¿Magneto movería algo? Creo que no. Va a jugar sola seguro, sí. Electro... Ah, Electro es de coste 3. Es verdad. Vale, pues podemos hacer esto, ¿no? A ver si hay suerte. Mueve tal. A ver si suerte y rompe a... Ah, no. ¡Here we go! ¿Qué está pasando? ¡Coño! ¡Pochipón! Muchas gracias, Pochipón, por tremenda raid. Madre mía, 185 personas. A ver, ¿qué está pasando? Por favor, sigan al señor Pochipón. Tremendo maquinaria. Muchas gracias, Pochipón. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo fue el streaming? ¿Cómo fue la raid? Erchufla, gracias por la raid. ¿Cómo fue la raid? Estoy borrachísimo. ¿Cómo fue el stream? Gracias, Chufla. Gracias, Jack Gabo. Subiendo infinito el día antes del fin de season. Así estamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque como en el liste, el último momento, total, ¿eh? Totalmente. ¿Qué tal fue? O sea, ¿ya llegaste o todavía estás en la lucha? Ushinsky, gracias por el follow. Muchas gracias. De ratos, gracias por el follow. Bienvenido. ¿Qué? ¿Cómo? Loco Chechi, bienvenido. Se ha logrado. Ole. Me alegro, Pochipón. ¿Me suena tu nick? Bueno, me suena tu nick de algún streaming de LOL, puede ser. A lo mejor me estoy flipando. Pero también estoy seguro de haber jugado contra ti en el juego, en el Marvel Snap. Era líder izquierda. A lo mejor era líder izquierda, pero espérate. ¿Por qué no ganamos? ¿Habéis jugado también? Sí, no, es que me suena a eso. Muchas gracias por tanto follow, ¿eh? Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Espero que les pase bien donde Pochipum. Y espero que lo sigan pasando bien aquí ahora. ¿Por qué? Ah, ya te entendí. Ah, bueno, pues nada, derrota. ¡Qué movida! Pues mira, eso no lo sabía, ¿eh? Porque revelaba él después de la última partida. Por tanto, su Marvel era la última en actuar. ¡Ah! No, el deck no lo tenemos ahí. Aunque debería serlo, David Monta. Debería ser un comando deck, ¿eh? Eso sería interesante, para tener el código directamente. Lo voy a hacer. Al próximo streaming lo tengo hecho. Bienvenido, por cierto. Pues eso, muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a todos. Espero que lo hayan pasado bien donde Pochi. Y espero que sigan pasando bien aquí ahora. Exclamación tolete. Ese también tengo que hacerlo, ¿eh? Ese está guay. Ese está muy guay. Pero bueno, el deck, el que estamos jugando es este de aquí arriba, ¿vale? Hola, Arcano. Gracias por el follow. Bienvenido. Que si me ha gustado, ¿lo qué? Eso ya me lo perdí. A ver. Sirian, gracias por el follow. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por el follow. ¡Feliz año a todos! ¡Carajo! A ver, centrémonos un segundo. Esto de aquí no me hace mucho tilín, la verdad. Voy a jugar así. Me parece que es mejor. Pues nosotros estamos en la lucha. Yotaro, gracias por el follow. Catravo, gracias por el follow. Joder, madre mía. Bien de follow. Muchas gracias a todos, ¿eh? Tengo muchas ganas de jugar este mojón. Pero claro, es un poco contraproducente, sinceramente. Morph, YOLO, sí. Tengo muchas ganas de jugar este mojón y ver qué pasa, pero claro. Es un poquito también de borracho, para mi gusto, ¿eh? Lo voy a jugar. Por la ciencia. ¡Feliz año nuevo, Tikisman! Salió bien, ¿eh? Salió perfecto. Salió increíble. Increíble. Me alegro mucho de haberlo jugado, la verdad. Ghost Rider, Jubilee, sí. ¿Tienes en el canal de YouTube cómo se juega esta cosa? ¡Claro, Geeket! Me alegro de que... O sea, me alegro muchísimo de que me hagas esa pregunta, ¿eh? Me alegro que me... Pero una barbaridad. Porque da la casualidad, Geeket, de que tengo un vídeo con la guía definitiva de Marvel Snap. Una guía ligera, rápida de ver, solo dura 1 hora. Pero tocamos todos los palos, hablamos de todo, de verdad. Está todo ahí con sus marcas de tiempo, es una maravilla. Es un sueño. No porque lo haya hecho yo, pero la verdad es que sí. Es cremita. Ah, mira, perfecto. O sea, está saliendo la partida 10 de 10, ¿eh? Ay, Dios, que le pegó tremenda patada a la cámara. Me disculpen. A ver quién les lea. Hola, Suicide. Bienvenido, ¿cómo estás? Se ven raras las menciones en el móvil. Se ven raras... ¿Qué menciones? Ah, esto de aquí de los Raiders y no sé qué. Eso de ahí. Bueno, esto tiene muy mala pinta, ¿no? Asumo que la jugada es pasar turno y luego tirar a Infinaut, ¿o qué coño? Podemos tirar a Infinaut incluso medio. La de medio no se la espera, creo yo. Voy a pasar turno, sí. Ah, que estás en móvil, entonces es normal que no te enteres. Ah, vale, 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 vale. Fácil. Fácil. Cuando alguien te menciona en un chat de Twitch, se ve raro, solo sale otro Robin nada más. Ah, vale, vale, en el móvil. Ah, vale, pues no sé por qué será eso, la verdad. Me gusta así porque estamos ganando aquí, estamos perdiendo aquí, ganamos aquí y luego si gana... Iba a decir, no creo que gane las dos, ¿no? Pues toma, ahí lo tiene. Las dos. Gana las dos y las gana fácil, además. La verdad es que lo de Killmonger no lo vi venir. Eso te lo tengo que decir. Porque la app del móvil es una mierda, más anuncios, peor chat, etc. Sí. La verdad es que es un poquito meh. Ah, sigamos, a por otra. Más caras las subs también, ¿sí? Ah, y otra cosa interesante, solo aplicable a Marvel Snap, es que el pase de batalla es más barato en el móvil. Creo, es lo único bueno. Si nos van 30 niveles de rango desde donde estamos, ¿qué pasa con las recompensas de los niveles que se quedan por debajo? ¿Nos las dan? Sí, directamente, sí, y concha, sí. Sí. Hay que pagar el fee de la Store, correcto. El pase y cualquier compra, vale. O sí, ahí lo tienes. ¿Hacemos así? Voy a reponer agüita. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas el año? Pues mira, bien, la verdad. Tranquilito. Relajado. Relajadito, relajadito. Un segundo. Ay, no, me llevé la garrafa, la puta madre. Bueno, ahora salgo a por agüita. Me queda aquí un poco. El pase es más barato por la web oficial del juego, que te cuesta como 8 euros, así. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Dame más información, Blue, de eso que me estás contando. Perfecto, menos que jugar para conseguir unos créditos extra que estoy ahorrando para tener al menos 9K y avanzar al pool 3, correcto. Vale, se mueve todo a la derecha. Se mueve todo a la derecha. Ya. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos muchos costes 6 aquí. Hacemos así. Claro, puede ser que salga Ghost Rider de aquí. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Gracias, Bilal, por el lurk. Muchas gracias. Y eso como es, nos interesa. Sí, sí, eso es interesante. Eso es muy interesante. Comparte la información con la gentuza del chat. ¿Se está haciendo largo? No, que va, para nada, la verdad es que no. A ver. Mensaje de Blue Patata. Blue Potato. Ahí lo tiene, sí. Que el este es muy, ¿sabes, no? Se descartó el líder de aquí, ¿verdad? Voy a hacer así. ¿Así o así? Hago así y luego tucutucu. No, esto me parece demasiado arriesgado. Voy a hacer así. Le das a recarga, metes tu IP y pasas... Pones la moneda del país que quieres comprar. La moneda de Filipinas te cuesta 8 euros. ¡Ah! Vale. ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena esto, pero bueno! La jugada es así, ¿no? Esta es la jugada, supongo. Y aún así podemos perder aquí, ¿vale? Pero... No muevo nada, sí. Por eso. Me parece que está guay. Vamos a verlo. Por 2 cubos, además. ¿Cómo es baneable eso? En plan, por si acaso está de alguna manera limitado. Perdemos. Perdemos 100%, vamos, ya te lo digo yo. Perdemos, pero. En plan, que te baneen por de alguna manera, yo qué sé, cambiar de región o algo así. ¿Me explico? No sé, no me sorprendería viendo las cosas que hacen para sacar dinero. Claro, claro, es que es eso, a ver. Tú, claro, la IP que tú estás usando no es de Filipinas. Es en plan, seguro que lo pone de alguna manera en esas cosas que firmamos pero que no leímos. ¿Me explico? ¡Feliz año, Marbeck! Bienvenido, ¿cómo estás? Cuidado con eso, sí, sí. A mí no me sorprendería que te banearan por... ¿Sabes, no? No te pide la IP, te pide la ID del jugador. Ah, no deja de ser su página web y no te lo prohíbe. Otra cosa es usar VPN. Ah, vale. Vale, 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 vale. Simplemente cambias la moneda porque te da la gana y cambias la moneda. Vale. Ok. Vale, vale, vale. Hola Javi, bienvenido, por cierto. Yo no me la jugaba. Sí, es un poquito, ¿no? Es raro. Te cambiaste de lado de la pantalla, sí. Estamos en plan... Hoy estamos innovando, ¿vale? Estamos probando este overlay, a ver qué tal, a ver si gusta, si no gusta. Porque de normal, la gente que hay aquí ahora mismo bastante gente nueva. De normal nosotros tenemos aquí otro overlay diferente que es esto, ¿vale? Es uno en el que se usa string avatars y en el que cada seguidor tiene un avatar, ¿vale? Gracias, Bilal, por el follow. Muchas gracias, bienvenido. Vale, es este de aquí. Este overlay. Hoy estamos probando los muñequitos, correcto. Hoy estamos probando este. A ver qué tal, a ver si a la gente le gusta, a ver cómo se ve, a ver el rollo. Javi, muchas gracias por el follow, bienvenido. Muchas gracias. Vale, aquí tenemos a Magneto, importante. A mí no me dieron los 500 créditos. ¿Le ha pasado a alguien o solo a mí? A mí no me ha pasado eso, no. Ah, bueno. A mí no me ha pasado, no. No, es rarísimo eso, ¿eh? Prueba, yo que sé, a reiniciar la aplicación o algo así. No sé, es un poco raro. También puedo hacer así, ¿verdad? Puedo hacer así y traerme esto para acá. Esto y esto. No me desagrada, ¿eh? Te lo digo. De hecho, me agrada bastante. Yo ayer pillé el pack de oro que cuesta en móvil 110 por 88 € con el cambio y por PayPal fácil. Ah, vale, hiciste eso que comenta... Ay, qué pena. Hiciste eso que comenta Blue, ¿no? Entonces, y sin problema. Guay. A ver, la empresa sabe si te has cambiado o no. En cuanto no le saca a cuenta, lo capan. Sí, sí, totalmente. Totalmente. IP... Pero es la idea, se me va, vale, vale, vale. En otro juego al que jugaba yo, One Piece Treasure Cruise, podías hacer eso de comprar la moneda del juego más barata haciendo exactamente lo mismo, vale. Vale, vale. Y allí sí que penalizaron a los jugadores que lo hicieron. ¿Los penalizaron? Vale, vale. Hola, Xisbas, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo leí que uno tuvo que instalar la app para que se los dieran. Ah, pues mira, vale. Gracias por la info. Yo compré el pase de temporada por la página sin problema. Filipinas. Hola, Miaus. Bienvenido. Hola, Rubén. Hola, Mono. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Mucha gente, ¿eh? Hago así. O así. No me desagrada esto. Ya, bueno, ya está Armor ahí. Así no me desagrada para nada. Y luego vemos qué tal. Te retiro, vale. No lo dudo, Blue Patata, en cuanto las historias le pongan pegas, verás cómo lo restringen. Claro, pero si luego, o sea, a ver, si simplemente lo restringen, ¿me explico? Entonces no hay drama. En plan, vale, esto de aquí peta un poco. Gracias, Marbeck. Esto de aquí peta un poco, lo vamos a restringir. Pero claro, si toman represalias, rollo, te vamos a banear, pues entonces está un poco feo. No hace falta que lo reinstales, entra en ajustes, dale a descargar todo el contenido para que termine. Cierra y abre de nuevo y te dará tu recompensa. Ah, buenísima esa. Gracias, Rubén. Bienvenido, por cierto. Bienvenido, Mono. Feliz año a todos. ¿Cómo están? Hola, Sari, pero feliz año. Casi 200 viewers. ¿Dónde vas? Nos hicieron una tremenda raid. El señor Pochipón Así que háganle tremenda seguición. Vale. Háganle tremenda seguición al señor Pichipón. No escatimen en seguiciones. De hecho, le voy a seguir yo, que no le sigo. Pum. Seguido. Pedro Guez acaba de regalar 5 subs. ¡Pero Pedro! ¿Qué cojones? Muchas gracias, tío. Bienvenido. ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando? Muchas gracias, Pedro, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por las 5 suscripciones de regalo. Muy agradecido. Feliz año, papacito. Bienvenido. Muchas gracias, tío. Enhorabuena a Barbas, a Cyber, a Minimaligno, a Shackdar y a Perillos por las suscripciones. Espero que las disfruten. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Qué cojones? Llega así, pum. Solo ganarías si pudieras comprar en España y lo hicieras en otro lado. Sí, sí. Vale. Tiene sentido. ¡Ole! ¡Me ha tocado! Hola, Perillos. Buenísima. Caminar. Correcto. Esto aquí. Y vemos qué pasa, ¿no? Me gusta. Entonces te aprovecho para decirles que jueguen Outer Wild. Oye, jueguen Outer Wild, ¿eh? Buenísima. La esquivé gualnejo. ¡Pero loco! ¡Pero Pedro, para ya, eh! ¿Qué cojones? Hey, Hace hey. Vamos, ahora sí. Joder, la madre que te parió. Vaya manera de entrar. Hola, Pedro. Bienvenido. Feliz año nuevo. ¿Qué cojones? ¿De qué vas? Muchas gracias, tío. Muchas gracias por la sub. Muchas gracias por la sub de regalo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz año. Yaume, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Vamos. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Podemos hacer así, ¿verdad? Directamente. Y así, ya que estamos. ¡Madre mía! Sí. Que me quedo sin comer. Sí. Bueno. Me ha pasado, que me quedo sin comer de repente. Bueno, y esto es aquí, ¿verdad? 100%. Hay algo que hacer. Bom. Si se te para, ya puedes decir adiós. Uf, madre mía. Entre el juego y leer el chat, los memes, no te vuelves loco. Un poco, sí, pero poco a poco voy encontrando, digamos, el punto zen, el punto de equilibrio en el que yo puedo, digamos, gestionar todo lo que está pasando y, ¿sabes, no? En plan, a lo mejor hay un sonido, pues paso del sonido, a lo mejor hay algo en el chat que no puedo leer, no pasa nada, porque yo me estreso cuando no leo el chat, de verdad. Lo paso mal. A lo mejor pierdo una partida, no pasa nada. Estamos aquí por la ciencia, por el espectáculo, por el show. ¿Sabes, no? Y si hacen algo que no trate igual a Marvel que otras, por hacer esto, Marvel puede denunciar a Storm, pero no, por no tratarlos... ¡Ay, Dios, no! ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? ¿Perdemos? Creo que perdemos, ¿no? Depende de dónde salga... Vale. Ganamos por la diferencia. Vale. Entonces les cae una encima a la Storm, así que solo pueden llorar, pero no pueden capar ni nada. Ah, ya. Discrepo, autorizar los términos no es ilegal y le deben firmar todos y someterse... Claro, pero si léame esta, Sari. Si autorizan los términos, ¿no? Si autorizan los términos, tú usaste, digamos, ese vacío legal cuando los términos no estaban autorizados. Entonces no pueden hacerte nada a ti, ¿no? Si pierdes es un bug. Eso es verdad. Ethan, gracias por el follow. Winter, Swimmer, gracias por el follow. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están? Gracias por los follows. ¡Feliz año nuevo! ¡Coño! Y eso que aún no se ha puesto el no pasa nada. Sí, total. Totalmente. A ver, si compras en otro país, al que estás jodiendo es a Hacienda porque no estás pagando en el país. Ah, bueno. No hará nada por dos motivos. Gente desconfiada por estas cosas sigue siendo el mejor juego del año. Entonces, De tanta gente que hay, se la suda y si capan, lo quitan de la Store. Entonces harán ellos algo. Ah, ya. Entiendo. Entiendo. Chacho, ¿qué? ¿Se viene especial? 2000 seguidores. Hombre, a este paso, pues sí, la verdad. Hola, Areya Bella. ¿Cómo estás? Bienvenida. A este paso sí. No sé por cuántos vamos, pero... Ah, no. 1871. Sí, sí. Especial 2000 seguidores seguro, vamos. Sin miedo. ¿Esto aquí? Hola, Rob. Bienvenido. Feliz año. Hola, Silay. Feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Tari, ¿te puedes poner... Te puedes poner al dinosaurio diabólico? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso sí que no lo entendí. El avance en el juego es muy lento. Pedro, yo diría que no. Mira esto. Por si te interesa, tenemos un vídeo en el que se trata todo. Yo soy jugador free to play y avanzo bastante guay. La verdad. Avanzo a buen ritmo. Claro, esto probablemente lo mejor... Lo mejor sea hacerlo así para no cerrar ubicaciones, ¿sabes? Turno de más. Voy a verlo luego. Gracias, Kikonch. ¿Qué opinas de este 2023 a nivel videojuego? Hombre, a mí me parece... Vaya mierda. Joder. A mí me parece que tiene bastante potencial. Bastante potencial. Me parece que está muy potente. Creo que voy a pasar turno aquí, ¿eh? Voy a pasar turno, sí. Y luego probablemente ponga Iron Man aquí. Snap. Hombre, quiero verlo, la verdad. Devil Dino. Ah, vale, no. Devil Dino, la verdad es que casi nunca lo usamos en general. En ningún deck. Y aquí no pinta nada. Howard Legacy va a ser una mierda 70% seguro. Esto me parece que es una mala jugada por tu parte. De hecho, voy a hacer esto. En plan borracho, voy a hacer esto. Sí. Howard Legacy, yo le tengo muchas ganas. Hades 2, le tengo muchas ganas. El nuevo Zelda, le tengo muchas ganas. Hay más que no recuerdo. Sí. Y ahora aquí hacemos esto. Me voy a curar, Sari. Nos vemos en la próxima. Chachido, Javi, que te vaya bien el curro, tío. Gracias por el follow, de verdad, bienvenido. Feliz año, que te sea leve el curro y hasta la próxima. Starfield también tengo mucha curiosidad. Spider-Man también. Sí. Se vienen muchas cosas muy, muy potentes. Sí, Pedro, sí. Coincido, sí. Vamos allá, a ver qué pasa. ¡Ay, coño! Que quedaba otro turno. No me acordaba de que quedaba otro turno, ¿eh? ¿Es mejor esto porque no se revela? ¿No se revela? No me acordaba de que quedaba otro turno, ¿eh? Para nada. Nah, esto es... ¡Ahí va! ¡No! No me acordaba de que quedaba otro turno, tío. No me acordaba de que quedaba otro puto turno. Joder, no me acordaba de eso, tío. Buena esa, Adrián. La puta madre. Qué cagada. O sea, qué cagada. Que a ver, podría haberme rendido, ¿sabes? Pero no. No me rindo porque soy un payaso. En fin. ¡Ah! La lié. El nuevo Star Wars también. Sí. El nuevo Star Wars tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien. Memo total. Te llamas Adrián, correcto. Eso es. Sí, señor. Se vienen 3 Dark Souls. ¿Cómo? ¿Cómo? No me leíste. Infinaut, tú no... No, lo siento. Me siento desbordado. Somos tocayos. El mejor nombre del mundo, probablemente, ¿eh? Diría yo. ¿Lo pongo aquí? Nah, lo voy a poner aquí. El objetivo del juego es sumar más puntos en tu línea. En dos de las líneas. Vale, gracias por eso, la verdad. Súper bien. Esto es súper útil. Afanada. Afanada. Tienes que sumar 2. O sea, sumar más en 2 ubicaciones. O 3, pero con 2 ya es suficiente. Sí. Afanada. Hablando de videojuegos, ignorando el juego más importante. 100%, ¿eh? 100%. Hollow Knight, claro que sí. Somos muy fans de Hollow Knight aquí. Muy, muy fans. Ah, coño, es verdad, Silson. Coño, Silson, claro. Silson, joder, ese es el juego más esperado de 2023 para mí. Silson, carajo. Hacemos esto, ¿no? Esta es la jugada, ¿no? Diría yo que esta es la jugada. O aquí. No, es aquí, ¿no? Tengo miedo igualmente, ¿eh? Sí, va a tirar Gela y eso es un problema. ¡Ah, no! Vale. Fácil. Este juego es muy fácil, la verdad. Tienes que poner un cooldown para las alertas. Normalmente la gente pone 20... Ah, pues sí. Claro, si esto... A ver. Esto que está pasando aquí hoy, que hay aquí tantísima gente... Muchas gracias a todos. No es normal, vale. Nos hicieron una raid tremenda. Y claro, esto está un poco disparatado. Pero de normal no hay aquí tantísima gente. Ahora bien, si se convierte en una costumbre, ojalá. Claro, hay que ponerle un tope a las alertas porque si no me vuelvo loco, me chiflo y me lanzo por la ventana. Y no queremos eso. Una vez le dije a un muchacho que éramos tocayo y me dijo, ah, sí, ¿cómo te llamas? Y por gente así, los Power Rangers decían sus colores. Desconfiaba, Barbas, desconfiaba de ti. Por un puntito. Sí, señor. Es el primer Metroidvania que jugué sin saberlo. Le dieron en el Plus de PS4, me lo hice y me gustó tanto que con una oferta me lo pillé en digital, juegazo. Sí. Yo me lo he comprado 3 veces, el Hollow Knight. Voy a ver tu vídeo. Gracias, Pedro. Nos vemos en la próxima, Sari. Muchas gracias, tío. Gracias de verdad por tanto apoyo. De verdad, gracias por eso de regalo, las 5 subs de regalo. Gracias por tu suscripción propia. Gracias por el apoyo, de verdad. Y gracias por ver el vídeo también. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Aquí? No me desagrada ahí, la verdad. Venga, tenemos que robar a Jubilee o a la otra. O a... ¿Cómo se llama? A Lady Sif. Ah, bueno. Jubilee it is. Si ahora saliera de aquí Jubilee, tampoco estaría mal. La guía definitiva de Marvel es nada, correcto. Eres mi streamer favorito. Gracias, papacito. Me alegro de que sí sea. A ver qué sale de aquí. A lo mejor sale Líder, ¿eh? No se puede descartar. Ah, no, Lady Sif, vale. Vale, tenemos a Magneto. A ver, puede ser que saque de aquí, que saque a... ¿Cómo se llama? Que saque a Hobgoblin. Si saca aquí a Hobgoblin, aquí es una pequeña liada, pero bueno. Vamos a probar, por la ciencia. Pero ¿cómo? Me ha caído una sub, ni me enteré. Gracias, Pedro. Sí. Pedro regaló 5 subs. Disfrútenlas. Me voy a comer. Chao, Sari. Remíteles a todos. Lo haré por ti, mono. Muchas gracias, tío, por pasar un día más. Que aproveche. Y Silkson, sin fecha, ya les vale a Team Cherry. Sí, Team Cherry, yo... A ver, a mí tienen carta blanca, en plan. Que se tomen el tiempo que sea necesario, que cuando salga el juego sea la pollísima y ya. Es menos 4 tu Ubi en total, ¿no? Son... Menos 16. Claro, porque se duplica con este señor. Tenemos 7. 7 aquí. Menos 8. Sería menos 1. Si no está bufado, sería menos 2 aquí. Aunque a lo mejor tenía a Hobgoblin en mano y se le bufó con esto. Con lo que sería un menos 6. No un menos 8. Y si es un menos 6, se queda esto de aquí en positivo. ¡Ah! Gamora. Pero qué maldad. Tremenda maldad. Vale, entonces el rollo, ¿cuál es? ¿Cuál es el rollo aquí? ¿Hacer así? Magneto mueve a Jessica, claro, pero... podría ser así a lo mejor, en plan, coño, hacer así. Hacer así a lo mejor. Pero, o sea, pinta fatal, vale. Yo jugaría eso. Esto pinta horrible. Pero, la ciencia. Por 2 cubos lo vemos. ¡Ay, Dios, la puta madre! Este juego es muy fácil. Este juego, sinceramente, muy sencillo. La gente que pierde rangos, cubos, no sé, ¿por qué? Mañana te puedes poner mi mazo. La verdad es que no, papacito. Aquí vamos jugando los mazos al día. Esto es relajado. Vamos viviendo el día a día y de normal lo que hago es que pruebo los mazos por la tarde-noche, mazos diferentes, y el que me gusta lo juego. Pero, gracias por la aportación. Me faltan 200 fichas para Daredevil. ¿Merece la pena o no? Bilal, yo sinceramente pienso que Daredevil es una muy buena carta. Ahora bien, no sé si la pillaría en... Correcto. No sé si la pillaría en la tienda. En plan, como que me parece que hay muy buenas cartas, mejores que Daredevil. Como para gastar 1000, ¿sabes? Con lo que cuesta conseguir 1000. Entonces, eso. Ese rollo. La juego mucho, pero no pillaría por token, correcto. En mi opinión, hay cartas mejores para gastar esos 1000, correcto. Es básicamente eso. Y mira que soy fan de Daredevil, ¿eh? Me encanta Daredevil. Pero... eso. Ah, bueno. Esto aquí me gusta bastante. Me gusta bastante Soy. ¿Qué deck es este? Que lleva un deck muy raro, ¿no? Pero si te gusta... claro, si te gusta para adelante, sí. Hola, Frog, por cierto, ¿cómo estás? Bienvenido. Voy a repetir que me salió un puto anuncio. Básicamente lo que dicen Magneto y Geekonch. Que me parece muy buena carta, soy muy fan. Soy muy fan de Daredevil, pero me parece que hay mejores. Y además, no solo cartas mejores, sino cartas más versátiles. ¿Sabes? Hay cartas que se usan más, vamos a decir, y que son mejores al mismo tiempo. Entonces yo tiraría por esas otras. Te voy a demandar por exceso de facha. Bueno, me parece bien. Hockney, gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida. Aquí no sé qué hacer, sinceramente. Creo que la jugada es esta. En plan, para ganar a tope este lado. Pero por otro lado, desconfío un poco. Y como que quiero hacer así y quiero hacer así después. Vaya, pues lo hice mal. Vale. Pues muy bien, ¿no? El problema es que ahora se potencia. Es Silver Surfer, claro, el problema es que se potencie. Esto se potencia. 3 puntos son 12. Ganamos. Si son 12 puntos en total, 3, ganamos. Eso es así. Entonces asumo que la jugada... esto no me convence. Líder centro. No puedo jugar líder. O sea, aquí quiero decir. Diría que la mejor jugada es esta. Sí, por ahí sube también, claro. Pero son 3. 3 por 4 son 12 puntos. ¿No? América Chávez. Me parece que es mejor. Ahora hay que ir en diferencia de puntos. Sí. Hola, Cabo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Ah, bueno! ¿Me acabas de hacer ganar? Pero, a ver. ¿Qué está pasando? Todo humo. A ver, la peña está muy borracha. Líoz. Por cierto, Líoz. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Feliz año nuevo. Antes saludaste y se me pasó después responderte. Me estaba leyendo otra cosa. Inadmisible. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gus es buena para guardarla en tienda. Me pasa lo mismo que con Daredevil. Me encanta Gus, pero no. Pero no la guardaría en tienda. Sinceramente. Por gente así, los Powers Rangers decían sus colores. Es un bot. Hola, Cristian. Hola, Vicky. Feliz año a los dos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Desguárdala, correcto. Exacto, efectivamente. Esa gente a mí, ¿por qué no me toca? Es lo que se llama el boost de streamer. Si eres streamer, te toca. Si no, chungo. ¿Cuál es la carta que elimina a los +9 y de qué pool es? Shang-Chi de pool 2, juraría. Juraría que es de pool 2, Shang-Chi. Shang-Chi de pool 2, sí. Yeah, feliz año, chavales. Hola, Freik. Bienvenido, feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿O ponen Snap? ¿Cómo que ponen Snap? Es un poco pronto para estar tan borracho, ¿no? Ok. Ah, espérate. Va a poner aquí. Ah, vale. Pensé que iba a poner aquí. Ah, no. No tiene tiempo todavía. Sí. Va a poner aquí a... Mira, va a poner aquí o a... ¿Cómo se llama? O a Electro. O a... Al otro, Mr. Negative, eso. ¿Eres de Canarias? Sí. Sí, Hogni, sí. Soy de Canarias, sí. ¿Tú también? Canario, Canaria. Ah, pues no. ¿What? ¿Por qué? Bueno, espérate, puedo tirar a Infinaut. Pero creo que prefiero esto, sinceramente. Prefiero esto de aquí. ¿Vas a jugar Galactus? A lo mejor juega Galactus, sí. Galactus, vale. Entonces, es mejor así, a lo mejor. A lo mejor es mejor así, ¿no? ¡Hola! ¡Hola, DJ! ¡San hermoso! ¡Hola, DJ! ¡Hola, Dante! ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes. ¡Feliz año nuevo! ¡Coño! Estos 140 viewers. Tremenda raid. Tiene a Spider-Man. Ya. A mí me gusta así, ¿eh? No, no que. Déjate líder para Spider-Man. Ah, Infinaut mejor. Ya. Pero Infinaut, ¿dónde? Venga, vamos a ponerlo así. Vamos a hacer caso. Izquierda. ¡Ah! ¡Predict! ¡Toma! ¡Señor! No da igual. No da igual dónde tirarlo. No da igual. Vamos ahí. Y ahora saca. Ahora tiene a Shang-Chi y tiene a... también a... ¿Cómo se llama? A Enchantress. Shang-Chi y Enchantress aquí. Tranquilito. A ver si no tiene un null. ¡Ojo! Pues es que tenga null, ¿no? Y ahora sí, líder, entiendo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se destruyó todo? Galactus. Está de moda. No llevan Green Goblin, Hoblin. Creo que hay diferentes variantes, Dante. ¿No es mejor Magneto? Es que creo que puede tirar Shang-Chi o alguna cosa interesante. Y si tira Shang-Chi o alguna cosa interesante, es mejor copiarlo. Nunca jugó versus esa. No, esta es de Pool 5. Esta es de las ultimísimas. Yo diría que es líder, sí. Vamos a ver. Bueno, y si petamos, petamos. No pasa nada. Lo de siempre. Lo jugó muy bien. Lo jugó muy bien. Lo jugó muy bien porque pensando en líder, tiró primero a Demon. Lo jugó muy bien. Muy, muy bien. Y lo otro... O sea, no había nada que... Espérate. Nos ganaba a lo mejor... El Iron Man sobraba. Iron Man sobraba, ¿tú crees? ¿En serio? Iron Man sobraba. ¿Sí? No sé. Me parece que Iron Man ahí puede dar un poco, ¿no? Puede dar la vuelta. Gracias, papacito, por el lurk. La están usando más porque la van a nerfear. Estoy a un nivel de subir de rango. ¿A qué rango? ¿Copiabas el revelado de Shang-Chi? En teoría sí, ¿no? Sí, coño, claro, pero claro. Es decir, si no esperas que lleve Shang-Chi, quiero decir, ¿no? Se viene RNG basura. No, no, no. Confía. Confía, Barba. Esta sale, esta sala. Esta es la buena. Iron Man, si no tiene Shang-Chi, era God. Claro, eso es lo que pienso yo, que era una jugada del carajo, pero tenía Shang-Chi. Pues bueno, pues ok. Pues me mato. Al final te he superado en colección, soy 1870. Buenísima. Buenísima. Para arriba como un cohete, como tiene que ser. Me sale sacar y le saca un Lich y me jode a Odín y Silver Surfer. Cosas que pasan. La pregunta es, ¿dónde vas a jugar? Esto aquí, ¿no? Vale. Vale. Si pasamos turno ahora, si hacemos esto y luego esto, son 8 puntos, no llegamos. Ya. Esto es Silver Surfer, creo. Hola, Sagdar. Bienvenido. Yo diría que sí. Tiene toda la pinta. Así que hay que ganar derecha. Hay que ganar derecha. La mejor manera para ganar derecha es pasar turno y luego Infinaut. Probablemente sí, ¿no? Sif Armor. Y luego Ghost. Ya. Hola, Merek. ¿Cómo estás? Bienvenido. El problema de eso es que puede ser que perdamos a... Bueno. Ya. No está mal. A ver qué descartas todo aquí. Pero no sé si... Bueno, ya está, perfecto. Nada, no he dicho nada. No he dicho nada. Ah, no, sí. Sí que he dicho. Este es el problema. Este es el problema. Derrota. Para nada. Y va a tener Shang-Chi. ¿Cómo pedir que la gente no tenga Cosmo? Nah. Para nada. Pasando de día al perro al gato. Total. Para nada. Nah, no pasa nada. Si es que además, o sea. Para nada. Hacen odiar a los animales. Totalmente. Además, si lo hubiera hecho diferente. Si yo hubiera pasado turno para jugar a Infinaut, habría perdido igual. Afanada, seguro. Hay que pedir un sub gracias a quien haya sido. Sí. Pedro regaló 5 subs. Es lo que hay. Cuando pagas por el juego y hay gente que no paga, pues el hate hacia los pay to win siempre estará ahí. Sobre todo si la carta del pase de batalla está rota. Anakinski, gracias por el follow. Bienvenida. Muchas gracias. Vale, esto es interesante. Podemos descartar ya a Magneto. Podemos descartar ya a Magneto. No está mal, lo voy a hacer. Yo no juego cartas que descartes porque siempre me jode a la que más necesito. Tengo muy mala suerte con el random. Para eso hay que tener a Mujer Misil. Sí, eso con cartas más avanzadas, el mazo de descartes tiene más sentido. Coño. Vale. Killer Cortiz. Muchas gracias por el follow, Killer Cortiz. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias. Hola, ya, sí. Buenas tardes, Ari. ¿Qué tal? Estoy en Bilbao con la novia que vine a pasar las navidades aquí. Por eso no me ha pasado tanto. Nada, no hay drama. No te preocupes. Disfruta de las vacaciones. Disfruta de Bilbao con la novia, con la pareja. Me alegro mucho. A tope. Feliz año nuevo. Descartamos a Magneto. Vale. ¿Por qué no usé a Iron Man? ¿Por qué no usé a Iron Man? Soy tonto del culo. Creo que sí que soy un poco menso, ¿eh? No nos vamos a engañar. No me parece bien, es que la diferencia entre ese... Ya. El juego, los free to play, lo pueden disfrutar por los que pagan. Yo lo estoy disfrutando, la verdad. Yo juego free to play y lo disfruto bastante. Así que... Vale. Calvin, gracias por el follow. Bienvenido. Muchas gracias. Este juego ni de lejos es pay to win porque tienes cartas counter para todas las cartas que... Sí. No, yo no creo que sea pay to win, la verdad. Para nada. No. Yo creo que es, como ha dicho mucha gente, pay to fast. Si pagas, consigues las cartas más rápido, tienes acceso a mazos más rápido. Pero es que hay gente que ha llegado a infinito con solo cartas de pool 2 y creo que solo con cartas de pool 1. Entonces... Yo coincido con eso, la verdad. ¿Qué jugamos aquí? Tenemos a Magneto. Vamos a guardar a Magneto. Uy, va. Esto no va a salir muy bien, la verdad. Ya. Magneto, vale. Quiero hacer así. O así. Hago así. No, haciendo así, muevo aquí a la izquierda. Y así. No me desagrada. Lo vamos a ver, ¿eh? Esto lo vamos a ver 100%. Magneto mueve esta carta de aquí. Y esto de aquí. Así ganaríamos, creo. Aquí no puedes jugar débil. Aunque claro, si juega aquí otro débil, pero no tiene otro débil. Me gusta esto bastante. Ganamos, ¿no? Creo que ganamos. Matemática. Esto se potencia por el doble. Esto viene para acá. Ganamos. ¿Eso no es? ¡Ole! Vamos ahí. ¡Qué buena jugada, coño! A ver. Claro, es eso. O sea, si la gente puede subir, es eso. O sea, si yo a día de hoy, con cartas, tengo una carta de pool 5, tengo cartas de pool 4, tengo un montón de cartas de pool 3, no he subido a infinito, yo, es porque me falta habilidad. Me falta jugar mejor. Y ¡pum! Y ya está. Cualquier vuelta que se le quiera dar a eso es una pirueta mental para tú sentirte mejor. Pero ya. Hablo de mí, ¿eh? O sea, yo si no llego a infinito es porque soy un paquete. Y fuera. Veremos a partir de mañana si es pay to win o no con los Sabu. Yo creo que va a pasar lo mismo. Sinceramente. Si puedes subir infinito con mazos de pool 2, solo significa que con suficiente tiempo y dedicación puedes conseguir lo que sea. Aunque tengas que tirar tu vida al basurero. Él tira líder. Buena, Cristian, ¿eh? No la vi venir. Pero no es justo que los que somos free to play tengamos que esperar dos... No, claro, claro. Eso ahí, a ver, hay ciertas cosas que son ciertas... O sea, se puede, bajo mi punto de vista, todo esto es mi opinión. Hay ciertas cosas que se pueden, digamos, repensar. Por ejemplo, que yo, para obtener eso, lo que dice Calvin, cartas así como muy tal, tenga que esperar X tiempo porque tal, porque beneficia a la gente que paga. Bueno, no sé. Me parece que se podría encontrar un equilibrio mejor para con la gente que paga, ¿no? Porque claro, también, por otro lado, si pagas, me parece bien que tengas un beneficio, porque si no, ¿para qué coño pagas? Entonces ahí el equilibrio está un poco difuso, no sabría yo cómo hacerlo mejor, vamos a decir. Pero eso. Entonces, pero lo otro me parece que sí. Lo otro, lo de que no es pay to win, yo sí coincido con eso. Y lo que piensas se respete sin más, pero sí, yo creo que sí, que no es que no es pay to win para nada. Empezar lo que tienen que vivir de... Claro, 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 exacto. Exacto, es eso. Mañana tendremos que subir el chat en canoa. Por los lloros, ¿no? Pero claro, esto... Es que claro, esto no... Yo coincido, Dante. A mí no me parece que esto sea un gacha, la verdad. No, sí, sí. Julio, muchas gracias por el follow, bienvenido. Julio Lilo, muchas gracias, feliz año, ¿cómo estás? Yo estoy seguro de que ni de lejos soy el mejor jugando este juego. También te digo, la diferencia entre jugar con cartas top y sin esas cartas es brutal en matches de jugadores de habilidad similar. Y esas cartas top es muchísimo más fácil conseguirlas sin respect to win. Sí, sí, todo eso yo coincido. Yo coincido. La gente que tenga ahora mismo toda la colección o casi, tiene más facilidad para llegar más alto. Eso coincido 100%. Esas cartas se consiguen mucho más fácil pagando. Coincido 100%. Ahora bien, que una persona habilidosa se pasa por el forro de normal las cartas rotas, también te digo. Si yo fuera la persona más habilidosa del mundo, me daría igual que tú tuvieras a Silver Surfer, que tuvieras a Sabu, que tuvieras a, no sé, a mi abuela en patineta. De verdad. O sea, porque... En ese matchmaking, en ese enfrentamiento, tú con Silver Surfer y con Sabu y con toda la pesca, me ganas una partida, porque las otras tres te las gano yo. Porque juego mejor que tú, no por nada. Creo yo, ¿eh? Necesito la carta de tu abuela en patineta. Tu abuela en patineta está en Marvel, qué máquina, sí. Fue el último personaje que creó Stan Lee fue tu abuela en patineta, sí. Es muy buena, la verdad. Los pases a 5 euros y las cartas al mes que las regalen. Ya, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero te digo, todo esto es mi opinión. Mi opinión. Yo no tengo la verdad absoluta, yo opino. Mi abuela es Ghost Rider. Oye, Ghost Rider. Cierto. Claro, si juegas... Hasta hago opino de que, correcto. Tu abuela en patinete, al revelarse ese callo, tiene -5. Oye, tremenda idea, ¿eh? Hola, Senk. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Claro, si juegas lo que puedes y pierdes porque te juegan una carta... Caminar. ¿Cómo? A ver. Caminar. Contra la cual no puedes hacer nada porque realmente te baja la llovería. No hay de otra si eres pobre. Lo dices bien pagado y nada más. Que no, coño. Si es que, a ver, contra Silver Surfer, Cosmo... Si tú juegas a Cosmo, ganas tú la partida. Es que no hay otra. Gracias por el follow, Zen. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Ya te digo yo que esta season hubieras ganado más partidas con un counter de Silver Surfer que con él. Es que es eso. O sea, yo coincido muy fuerte. Pues, cuestión de meta. Vale, cuestión de meta. Entonces, por ejemplo, lo que dice Axisbas, ¿no? Tú no haces más que encontrarte a Silver Surfer. Por todos lados. Silver Surfer. ¡Ay, no! Me gana Silver Surfer. Muy bien. Usa un mazo que gana Silver Surfer. Ya está. Poner piedras en las ubicaciones. Por ejemplo, lleva a Cosmo y lleva a Debris. Y 10 cartas más. Feliz año a todos. Sí, sí. Igualmente. Yo es que no entiendo... a la gente que se quejan y dicen que el juego es pay to win, solo quieren todo regalado, no saben que el juego se tiene que mantener de algún modo. Ya, sí, a ver, te digo, o sea, yo podríamos discutir si lo que ahora se puede conseguir con dinero de verdad está bien o no, se podría mejorar o no. Eso se puede discutir, ¿vale? La gente esta tiene que comer y entonces, pues, lo de siempre. Juego gratis, ¿vale? Juego gratis y pongo pase de temporada y pongo de todo. El que quiera pagar, que pague. Podríamos discutir si es lo mejor lo que se ofrece ahora o no. Si el pase es muy caro o no. Se podría discutir todo eso. Si lo que está en el pase es lo mejor o no. Si poner una carta únicamente de pase es lo mejor o no. Todo eso se puede discutir. Pero que el juego es pay to win, yo creo que no es discutible. En mi opinión. Porque no lo es, creo yo, ¿eh? Sí. ¿Qué opina el modelo del LoL? Claro, solo skin a lo mejor. Hola Yuru, ¿cómo estás? Es la carta con más win rate del juego después de Galactus. Sí, totalmente. Eso de hacer mazo counter no siempre vale. Yo es que sinceramente, yo he jugado contra Silver Surfer y he perdido mucho contra Silver Surfer y nunca he jugado un mazo counter. Nunca. Nunca jamás. No me quejo. Me lo como con papas y ya. Sabu con las cartas de coste 4, de pool 4 y 5 va a estar muy rota. Sí, yo he visto ya por ahí algún deck. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el follow, bienvenida. Yo he visto por ahí algún deck ya que tiene mucho potencial, pero habrá que verlo. Habrá que verlo por ahí, a ver si sale o no sale. Si era posible subir, yo contra ese mazo siempre me retiro, pierdo un cubo y otra cosa. Me joden más cartas como Magneto o Aero. Es que es eso, al final, no sé, me parece que todo tiene su contra. Rebajen el pase. Hola Reno, ¿cómo estás? Bienvenido. A mí lo que no me gusta es que el pase valga tanto, solo te da una carta. Sí. En el LoL, si no tienes las esencias para los nuevos campeones, tienes que pasar por caja. Correcto, sí, es verdad. En un mes sale a los cofres y se puede conseguir. Sí. Siempre llegas tarde en ese sentido, pero bueno, aparte de eso... No, esto, como cuesta uno menos, lo voy a guardar. La única diferencia que sería poner el pase para comprar por oro. Eso sería muy interesante, la verdad. Eso sería muy interesante. Vamos a lo básico. ¿Qué significa pay to win? En este juego puedes avanzar y ganar sin poner un duro. Efectivamente. Sí. Lo que pasa es que la gente que paga avanza más rápido que tú. Y ya. ¿Quieren saber qué juego es pay to win? La puta vida. O pone Snap. Vale. Ok. Vamos a verlo. Eso es pay to fast, no pay to win, correcto. Exacto. No, Lizard, no, hombre. No me pongas aquí a Lizard. No me hagas eso. Ay. Ay, qué pena que llegué tarde. Llegué tarde. Hago el juego lo mejor que sabe. Mi mayor handicap en este juego son los turnos 5 y 6 rotos. Poca cosa más. En Raid Shadow Legends pasa lo mismo. El juego es pay to win. No es pay to win, sino se paga para poder obtener tal vez más cosas porque todo sigue siendo al azar. Correcto. En mi opinión, aportar 10 euros al mes no es descabellado. No, claro. El pase de temporada es asumible, ¿no? Luego, claro, depende de cada persona, obviamente. Voy a hacer así, ¿eh? Voy a hacer así. Quiero, de alguna manera, recuperar los 8 cubos de antes. En este momento no creo que sea pay to win, pero con el power creep de las nuevas cartas que pasen se puede ver un juego pay to win. Ya, habría que ver cómo va evolucionando. Ya. ¿Es muy chula? Sí, está guapa esta, ¿eh? Esta está guay, sí. Me encanta. Vale, no hemos descartado ninguna carta. No hemos descartado ninguna carta. Voy a pasar turno, creo, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué buena esa! Esa es buenísima. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro esto, eh! Esto tiene muchísimo peligro. Muchísimo peligro. Esto tiene muchísimo peligro. ¿A la derecha o a la izquierda? Me la voy a jugar, vale. El problema es Deadpool. What? ¡Y señor! ¡Carajo! ¡Vamos ahí! ¡Oh, qué rico! Satisfactorio. Riquísimo. Uy, 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 desaparezco un poco mejor. Algo más el stream, me mola. Hola, Darkson, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, me alegro de que te guste. La interfaz. Muy porno. A ver que les lea, un momento. Hoy el chat está desatado. Muchas gracias por tanto chat, por tanta aportación, ¿eh? Es obvio que es un pay to win, es como si en el ajedrez pudieras pagar para tener alfiles en lugar de peones. Lo que no quiere decir que un gran maestro no te vaya a pulir. Espero que te dediques a comparar en tu vida. La definición de pay to fast y conch. El juego actualmente está lleno de Silver Surfer y la carta con medio muy lejos. Y Sabu tiene pinta de estar la más fuerte. Actualmente, si no tiene Silver Surfer, llegar al infinito está imposible. O juega Líder o no llega. Yo, o sea, eso directamente no es así, Yuru. Eso directamente no es así. O sea, realmente mucha gente ha subido a infinito sin jugar ninguna de esas tres cartas. Pero tal cual. Alguien me robó el efecto de Tifoid Mary con Rogue. No sé por qué. Se confundiría, entiendo, ¿no? Hola, Pitigli, por cierto, ¿cómo estás? Hola, Worgen. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Me parece a mí que lo de Pay to Win no está tan claro como la gente creía, pero las cosas son como son. Marvel nada ha intentado copiar los juegos gacha, que no solo un modo de juego, lo que rara vez dan unos resultados que ahora mismo triunfan. Lleva unos meses nada más, el tema es cuánto tardará en volverse repetitivo. No sé, tío, yo te juro que no veo para nada. No veo para nada el Pay to Win en este juego. Te lo digo de verdad. De verdad. No sé. No lo veo, ¿eh? La verdad, Saris, y no, sin ofender, pero a mí los monitos brincando por todos lados no me gustaban, se me hacía muy alocado y me estrellía del stream. Te digo, o sea, estoy probando un poco por eso, para ver qué opina la gente, para ver si gusta o no gusta, porque hay mucha gente que ha entrado al canal diciendo, ¿dónde están los monitos? Los he hecho en falta. Otra gente prefiere esto. Y he hecho ya tres encuestas. He hecho y la gente de normal es 50-50. Hasta monitos no. De hecho, mira, vamos a hacerlo otra vez. Cuarta encuesta. Vamos a brillar que hay aquí tantísima gente. ¡Hala! 3 minutos. Ahí va. Por cierto, para la gente que no sabe, ¿vale? De normal el stream está de esta guisa, ¿vale? De esta manera. Cada seguidor, cada seguidora tiene un avatar que puede personalizar con diferentes moviditas y diferentes cosas, ¿no? Diferentes ropitas. Tienes que enseñar pechuga para ganar SUV. No, eso aquí no se lleva, Rafa. Bienvenido, por cierto, ¿cómo estás? Días pares bonitos, impares sin bonitos, Pupiña, por ejemplo. Tocaría hacer un calendario de los días que tocan bonitos y los días que no, total. Mis ojos me queman. Hoy a las 4 actualizan el juego con la nueva temporada. ¿Crees que pondrán también el modo de jugar con unos amigos? Sinceramente no lo creo, Hogni. No lo creo, no. Creo que tardará un poco más. Chiquillo, que eres malo como yo y ya está. Deja de ayudar. Heisen Willy, gracias por el follow, bienvenido. ¿Ves? Cuando la gente hace follow, la gente baila. Los monigotes bailan. Es un sueño, tío. Es una maravilla. Entonces, eso. Les pongo esto para que simplemente lo vean, ¿vale? Para que vean de qué va el rollo. Jam Dragon LOL. Jam Dragon, gracias por el follow, bienvenido. Zen, gracias por el follow, bienvenido. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Enhorabuena a su manager, mira, el mejor destacado de antes. No me da la vida, lo siento si me pasa algún mensaje, ¿eh? No me da la vida, lo siento. Lo importante es Sari y lo que diga él. Dejad de pedir cosas que no es Papá Noel. Correcto, eso es cierto. Al final la decisión no tengo yo, pero sí. Me gusta saber un poco qué opina la gente que está aquí. Gracias, Darkson. Gracias, DJ. ¿Cómo se llama ese mapa de Stream Avatar? A mí me encanta. El mapa se llama... Lo hice yo. ¿Qué tal, Jan Dragon? ¿Cómo está? Y Conch, gracias por el follow, bienvenido. Esos follows son por los monitos, evidentemente. Todos a votar. Hola, Alexandro, ¿cómo estás? De hecho es Alexandro. Siempre me cuesta leer tu nick. Bienvenido. Bat Mesa, gracias por el follow, bienvenido. No jodas, pues te quedó brutal, me encanta. Sí, muchas gracias, Jan, tío. Sí, seguí un tutorial, pero el tutorial que seguí fue para saber cómo hacerlo, básicamente, ¿sabes? Seguí un tutorial para entender cómo hacerlo, pero la estructura la hice yo, de cero. Sí. De hecho, mira, con esto se puede hacer esto. Con esto se puede hacer esto, para la gente que no. ¡Ay, Dios! No, espérate, no lo tengo. Podemos hacer esto, espérate. Podemos hacer esto. Un Battle Royale entre todos los seguidores. Para que se partan el lomo. Mira eso, viene gente. En serio, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí, ¿eh? Mucha gente hoy. Mucha gente. Mira, el 74% votó que no. El 74% votó que no. Así que vamos a volver ahora al otro, ¿vale? O sea, íbamos a volver igualmente. Esto solamente era para que lo vieran. Cuando acabe el Battle Royale, volvemos. Al modo normal, digamos. Además que eso de arriba ni siquiera es el deck, ¿sabes? Al jugar una carta aquí se duplica. ¡Coño! Vale. ¿Qué jugamos aquí? Papa nada. ¡Ojo! ¡Alexandro! ¡Alexandro! A mí me parece que los avatares molestan en pantalla. Papa nada. Sí. Papa nada. Papa nada. Vale, volvamos. Papa nada. Papa nada. Papa nada. Fatality. Papa nada. Cuando digo molestar me refiero a que carga mucho... Sí, te entendí, Freck. Sí. Do it. Correcto. Sí. Do it. Es el S más... Es el comentario más repetido. En plan que... Es eso, engorrona la pantalla porque hay demasiadas cosas y es como... Ah, perfecto, muy bien. Me he jugado esto, la verdad. Soy el único al que la voz de la pafanada me parece sexy. No sé. A mí no me pasa, pero... A mí no me pasa, pero a tope. Esto nos acaba de beneficiar, o sea... ¿qué? Vale, antes descartamos... al señor... ¿Cómo se llama? He empezado a ponerlo en el workshop de Steam. Pues mira, la verdad es que nunca se me había ocurrido eso. Nunca. No creo, la verdad, pero... Porque, sinceramente, me costó muchísimo hacerlo, ¿eh? Me costó muchísimo hacerlo. Pero no es algo que se pueda descartar tampoco, la verdad. Me parece, hasta cierto punto, una buena idea. Claro, de esta manera... Podemos hacer así. Pero claro, a ver. Tengo miedo de esto, ¿eh? Aquí traemos al señor aquel. Voy a hacer esta jugada. Se duplica, tal. ¿Ganamos igualmente? Creo que ganamos igualmente, ¿no? Ole. A Cornifer no le gusta tu comentario. No tienes incentivos para hacerlo. ¿Cómo que no? Facilito. Hola, Egoles. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Feliz año nuevo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye. No te vi desde el año pasado. Wow, Silver Surfer, qué paliza ha dado. Wow. Nah, sí, Silver Surfer tiene eso, tiene sus momentos. ¡Ay, Dios mío! Porque pase más tiempo en casa dándole los cielos a la esposa, la mujer tendrá derecho a sus ratos de intimidad. Yo, año nuevo, no soy nuevo. Ayer empecé DS2. Buenísima. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo llevas eso, Égole? Mal, ¿no? Y el juego, es que, tío, a mí me parece el peor Souls. De lejos, la verdad. Oye, ahora, en esta partida, cuando acabe, voy a ir a por agua, que estoy seco. Coño. Vale. Sari, ¿cuándo acaben las vacaciones? ¿Cada cuánto hace directo? El horario es el mismo siempre, ¿vale? El horario es este. Siempre es ese el horario. Con vacaciones o sin ella, hay veces que no, tal, pero sí. Otro Silver, ríndete, no tienes opción. No sé. ¡Ah, bueno! ¡Ay, ay, ay! Infinaut, 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 Infinaut. Fácil. Este juego es muy fácil, muy sencillo. Vale, esto de aquí nos da Magneto. Esto de aquí nos da Magneto. Y tenemos a She-Hulk, Magneto y Ghost Rider. Podría traer aquí a esto. Lo que probablemente nos haría ganar izquierda. Probablemente. Psylocke no, aunque probablemente también eche algo aquí. Magneto son 25, o sea, son 15, 25. ¿Es suficiente? Yo diría que sí. Así que vamos a hacer esto. Y ganarme... Sí, creo que es bueno, sí. Ah, no. Os pasó. Vale, pues esto viene para acá. ¡Ah, bueno! ¡No! ¿Perdemos? Ole, ole. ¿Cómo enviarte miedoso para que lo veas? Puedes enviar una captura. Puedes enviar también... puedes enviar una captura o puedes enviar también el código del deck, Bilal. Como tú prefieras, la verdad. El peor que... Mira, me voy. Adiós. Ofendido. Es el peor, Barba. Es el peor. En cuanto a jugabilidad, es el peor. Deja de petar el chat con el pay to win, pay to fast y P2, casa mi abuela. Nada, a ver, Dante está expresándose. Aquí dejamos a la gente expresarse. Lo dejamos expresarse. Aquí no pasa nada. Está intentando defender su punto de vista. Bueno, hay mucha gente que no estamos de acuerdo. Bueno. Mientras no se ofenda a nadie, todo bien. No, insistimos, se refiere a motivos para subir infinito. Yo en la season pasada me quedé por un rango 90 y ya no subí más porque no valía la pena. Es decir, yo juego por los recursos para poder jugar distintos mazos. Si los mazos no funcionan, me tengo que quedar con los 2 o 3 mismos mazos que tengo. Así que cuando yo... Ya, bueno. Hombre, a ver, a mí... Eso ya hablo de mí. A mí, subir a infinito me resulta un aliciente bastante interesante. Un incentivo bastante guay. O sea, simplemente por el hecho de subir. Para poder yo decir, yo a mí mismo, subí infinito. Pero claro, eso yo. 2 veces seguidas ganando Silver. Sí. Sí. No estaba Miyazaki, no sé qué, el peor sol, no sé cuánto. A mí, o sea, yo hablo de jugarlos. Además, yo los jugué en orden. Yo los jugué, los juegos los jugué en orden 1, 2 y 3, sin saber que Miyazaki estuvo implicado o se fue a mitad o lo que fuera. Y, o sea, nada más empezar a jugar, digo, Toquerón, gracias por el follow, bienvenido. En serio, yo no sé si es que estoy ya borracho, si es que aquí ya está la gente siguiendo mucho o qué, pero me da la sensación de que veo el mismo nick repetido varias veces. Yo juraría que Boquerón ya me siguió. Juraría yo, en su momento. Boquerón, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz año nuevo. Expresarse no significa llorar. No, bueno, eso ya. Mira, siente para subir en Marvel Snap es el lore. O a lo mejor es que esos jugadores no saben usar bien a Silver Surfer. También puede ser, sí. No. Muchas gracias. ¿Qué tal? Vale, un segundo, vale. Voy a ir al baño. Pum. Ah, no, espera. Esto es un fallo gravísimo. Aquí. Ahora sí. De hecho, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner en medio. Y así no molesta por si alguien quiere copiar el deck. ¿Me explico? Aquí. ¡Pum! Este es Pokémon 94, luego estará Pokémon 93. No me y no te olvides del Lil Pokémon, correcto. Me va a comer, nos vemos. Chao, Marvel. Gracias por pasarte un día más, tío. Aproveche la comida. Sí. Que me quedo sin comer. Bueno, ahora vengo. Hola. Buena. Disculpen. Ya estoy. A ver que les lea un poco. El boquero multiversal. Contra Silver Surfer, Leech. También. Esa es buena. Yo veo otros streamers usando el mazo de Silver Surfer y Mr. Net y el otro que se agarre los machos. Aunque tampoco es que ganen siempre. Ya. Yo muchísimo y tampoco veo tantos, la verdad. No, yo tampoco. Al principio sí, cuando... al principio de la ESA sí, pero después ya no. Al principio del... ¿Cómo se llama? Del... Al principio del... Lo diré. Al principio del pase de batalla. Pero después ya no. ¿Se sabe si mañana meten nerf? Creo que sí, boquerón. Creo que sí. ¡Vamos! Me acaba de salir el puto líder en un cofre. ¡Vamos! ¡Ole! Este es mi mazo. Yo solo te veo a ti, Sari. Hombre, a ver, la verdad. Sinceramente. Cuando has visto lo que... O sea, ¿no? Lo mejor en términos de stream. Cualquier otra cosa es como... ¿No? Te sabe a poco. Asumo. No sé. Sunspot, Psylocke, Armor, Storm, Thor, Capitana Marvel, muy fan, Aero, Jane Foster, Mighty Thor, Líder, Doctor Doom, Odín, Magneto. Este es mi mazo, ¿qué te parece? Me parece que está bastante potente, la verdad. Ojalá, perdón, ojalá tener a Thor y a Doctor Doom. De ahí son las dos que me faltan. Se duplica. Se duplica, ya, ya. Voy a guardarme esto de momento. GG Braxa, sí. Buenísima. Tienes 24 horas para jugarlo. Mañana espero que lo destruyan. Que no le va a pasar nada, ya verás. Nada mejor que el producto canario. Claro, obviamente. Esto va aquí, supongo. ¡Coño! Asumo que es Gela, ¿no? Ah, bueno. Vale. Ah, perfecto. Súper bien, la verdad. Sí, claro. Claro que sí. Claro. Y no va y se me olvida el agua, tío. No va y se me olvida el agua. Un segundo. Ya estoy, disculpen, ahora sí. Mañana buff a líder le ponen el poder de Infinaut. On reveal, win the game. Esa es buena, ¿eh? Ojalá se lo pongan. Ay, por cierto, aprovecho que hay aquí tantísima gente para decirles que mañana, de normal, lo que dije antes, el horario de stream es esto, ¿vale? Mañana, por la mañana, no hay stream. Mañana el stream será por la tarde, ¿vale? Será por la tarde porque mañana por la mañana tengo que hacer cositas. Tengo quereres importantes. Así que mañana lo movemos a por la tarde, como después de comer. A lo mejor a las 4 o a las 5 hora canaria. En la península una hora más, ya sabes. Y en otros sitios, pues bueno, en Latinoamérica unas cuantas horas menos. Depende del país, ¿verdad? Ah, bueno. Mira esto. ¿Qué es esto? Uf. Qué duro eso, ¿eh? Pero espérate, ¿cómo? ¿Gana? No creo que gane, ¿no? ¿No puede ganar? Sí, gana. ¡Ah! Claro que gana porque es 001. Puto Galactus, tío. Qué cosa, ¿eh? Puto Galactus, qué cosa, tío. Tormenta. Se viene tormenta aquí. Ah, no. Vale. Buenísimo eso, la verdad. Muy guay. En la jugada, pues mira. Menos mal que no. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, esto es claramente... Esto es claramente un surfer, ¿no? Asumo. Asumo que es un surfer esto. La jugada es esto y ya está. Y rezar. Hola, Don Sari, feliz año nuevo, ¿cómo va todo? Hola, Debe, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Todo bien, tío. Hoy estamos estrenando Overlay. A probar un poco, a ver si a la gente le gusta, si no le gusta. Y guay, la verdad. Aquí estamos, probando además un mazo. Conseguimos volver al rango 91-90. Bien. No creo que lleguemos a... Él no puede jugar a la izquierda. Ah, ya, claro. Adiós. Vale, se descartó Infinaut. Se descartó Infinaut. No. Hola, Arella Bella. Muchas gracias por la suscripción. Muchas gracias por 40 meses. Suscrita a este, nuestro canal. Muchas gracias por todo el apoyo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Arella. Es que, claro, no sé qué hacer con esto, la verdad. Vamos primero. Si hago esto aquí... No creo que podamos ganar, porque esto se va a dopar. No sé qué hacer con esto, la verdad. Aquí podría hacer esto y ganamos izquierda, pero el centro es que lo vamos a perder probablemente. Si perdemos el centro, ¿de qué sirve, no? También podemos intentar ganar aquí y que no gane aquí. ¿Sabes lo que te digo? Lo vamos a ver. Vamos a intentar ganar aquí y que no gane izquierda. Exacto. Esa es la jugada. A ver si ganamos, claro. Son 27 puntos. ¡Ay, Dios! Pero juega Armor, sí. Armor había que jugarla. Armor había que jugarla. Sí, 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 sí. Se me fue, se me fue. Se me fue, se me fue. Yo he visto hoy una jugada de turnos que... Turno final, que es básicamente el pibe enemigo y juega Scooter Girl y una ardilla. Se juega en bar de Luke. Y el youtuber juega a Galactus en bar de Luke y gana la ardilla porque Galactus le devuelve al mazo. Ah, claro. Es verdad. Esa es buena. Has perdido 3 de poder en la derecha. Y me duelen. Me duelen justo aquí. Justo aquí. En el cocoro. Oh. Dentro del pecho hay algo que hace bom, bom, bom. Si se te para, ya puedes decir adiós. Efectivamente. 40 meses, Chos. Llevas tanto en Twitch. Sí, sí, sí. 40 meses, sí. 40 meses suscrita. Arella. Así que súmale un mes más. Un mes. O bueno, los que tardara en conseguir el afiliado. No sé si fue un mes o qué, pero por ahí. Así que, como poco, 41 meses en Twitch. ¡Feliz año, Riven! Bienvenido, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo van las cositas? Uy. ¿Se vienen? Mr. Negatives. Ah, bueno. Esto es interesante, la verdad. Dentro del... ¿Cómo? Ya. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno. Lleva cuidado con esto, ¿eh? Asumo que la jugada es esta. ¿O es esta? Odín a líder. Odín a líder. Claro, claro. Odín a líder. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Me gusta, muy fan. Me pidieron comer paella. La paella hasta mañana. Hasta mañana, Merce. Muchas gracias por venir un día más. Que aproveche la paellita. Sabu se viene. Turno 1, Core. Turno 2, Black Widow. Turno 3, Sabu. Turno 4, Wong, Rock Slide. Turno 5, Beast, Dark Hawk. Turno 6, Mystique, Wong, Thor, Rock Slide. Ni siquiera sé lo que estoy viendo. Cosas tochas. Me parece que es mucho de... Muchas cosas de meter piedras, ¿no? Me voy a rendir de intentar subir y la próxima temporada más y mejor. Ya, sí. A veces es mejor, la verdad. Ay, no. Ay, no. Liadita. Liadita. Ganamos. ¿Qué tal las variantes anime? Algo costosas, ¿no? Joder. Las variantes anime son caras, pero caras. La verdad. No sé, yo es que sinceramente, ya saben, yo el tema variantes como que me da bastante igual, sinceramente. El tema variantes paso. Si más, aún así te pueden salir en los cofres más adelante. Ah, puede salir en los cofres. Eso yo tampoco lo sabía, ¿eh? Eso tampoco lo sabía yo. Entonces, no, sí, yo tampoco entiendo el precio. Acaba de entrar mi madre a mi cuarto y me digo, ¿por qué llevas esas gafas de un inútil? ¿Por qué llevas esas gafas de un inútil? Eso es a mí. Tu señora madre me increpó. Me faltó el respeto. Se ha perdido todo, ¿eh? Son gafas del espíritu de la Navidad. Obviamente. Subir 39 niveles me puedo dar... Sí, coño. A ver. Poco a poco. Si no se llega ahora, se llegará más adelante. ¿Qué tal, Mencho Vaso? ¡Feliz año! Bienvenido. ¿Cómo estás? Una tilita. Sí, sí. Una tilita seguro. Snap. Pero ¿cómo que snap? ¿Cómo que snap? ¿Cómo voy a hacer snap si no tengo otra cosa? No tengo un mazo preparado para Galactus. Galactus lo puedo jugar en plan hiper mega borracho. Pero de normal. Sí, como todo, en algún momento salen los cofres. Ah, vale, vale, vale. Pero claro, el otro día, no sé quién fue, que alguien dijo como que... A ver si lo digo. Alguien dijo que, por ejemplo, las variantes que salieron navideñas solo pueden salir las variantes navideñas solo pueden salir en cofres y que si no salen en cofres nunca más salen. Algo así, creo. Ah, bueno, perfecto. Vale, pues perdemos aquí entonces. ¿Qué rango? 91 ahora mismo, Mencho. Esto está perdidísimo, ¿no? Bueno, a menos que mueva... No, si mueve esto tampoco. Si mueve a Storm, tampoco ganamos. Además, probablemente rompa esto de aquí. Podría ser Galactus, pero con Galactus no gano. Ah, esto se rota, esto se rota. Que quiten las variantes navideñas ya, por Dios, tengo como 4 y ya no quiero más. Hola, Minimaligno, ¿cómo estás? Me ha salido una variante navideña, pero bueno, me ha salido alguna carta buena, no me quejo. Sí, total, a mí me ha salido solamente una variante navideña. Me salió hoy, así que estupendo, la verdad. Sí, pero están en un periodo, no significa que más adelante se repitan durante los 14 días del evento cada vez que abra... Ah, ya. Ya, que a lo mejor se repite el... Ya. Los truenos. ¡Hay truenos! Ahora mismo. ¿Dónde? Ah, espérate, tú eras de La Palma, creo, Wigneto. ¿Me suena? Creo que sí. A ver qué las cuento. A mí me salió ayer la variante navideña de Patriot. No está mal. A nosotros nos salió hoy la de... La de... ¿Cómo se llama? La de... Nos salió la de... Ebony Maw. Gracias, Braxa. Voy a pasar turno, ¿eh? Tengo la de Rogue y la de Abomination, correcto. A mí me salió la pixel de cable. Joder, loco, las píxeles, tío. ¿Por qué tantísimo odio? Voy a pasar otra vez, ¿eh? Voy a pasar otra vez. Esta me gustaría porque no tengo a Patriot. Ah, claro. Eso, por ese lado está guay, sí. ¡Coño! Hola. Abres un cofre. No tengo ahora mismo para abrir cofres, Bilal. Estoy ahora mismo sin créditos y sin eso. Sí. Estoy un poco jodido. A ver esta la variante. Dios, duele, ¿eh? Buenas a mí, Rock Slide. Y en cofres, dos variantes más, Rock Slide. ¿En serio? Hola, Polar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es fácil porque las píxeles de Marvel son horrendas. Sí. Son horrendas y son las que más hay. O sea, nunca había caído en ese detalle. Bueno, con esto deberíamos ganar aquí. La pregunta es, ¿cómo ganamos izquierda? I am Iron Man. Ya, no, sí, a ver, el snap lo entiendo, pero. Podrían poner aquí a Magneto, pero creo que me comería una mierda gorda. Gorda. Odín nada, esta señora a lo mejor es la mejor opción y nada. No, retiramos. Abomination, Rock Slide, Rogue Patriot y la de Sunspot, Pay to Win. Sí. 5 navideñas en total. ¡Feliz año, gente! ¡Feliz año, Miquelín! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Espérate. ¿Miquelín? ¿Por qué me sale aquí primera intervención en el chat? ¿What? Es otra cuenta. Es otra cuenta. Soy yo. Pero otro yo. Gracias por el follow, Miguelín. Bienvenido. Feliz año, feliz año. Renta pillada se pase de batalla. Feliz año, Viripros. ¿Cómo estás? Es que me banean cada 2 por 3. Algo harás. No sé por qué. Renta pillarse el pase de batalla. Yo diría que sí renta. Diría que sí. Está bien. Pero claro, eso te lo puede decir mejor gente que sí. Gente que lo tenga. Mira este deck. Ah, vale, es verdad. Perdón, Blue, que lo pusiste antes y no lo vi. Korg, Beast, Black Widow, Way... Ah, el que escribiste, ¿no? Mystique, Wong, Darkhawk, Rock Slide, Spider-Man, Absorbing Man y Odín. No tiene mala pinta, la verdad. No tiene mala pinta. Y lo pillaste tú ese... O sea, lo pillaste. ¿Tienes esas cartas? Es lo que quería decir. La baneación por ver a Murán. Así que me he creado una cuenta nueva y a ver, me dicen que es por una cuenta bot y spam. Ah. Lo tengo en tienda, me falta esa. Ah, vale. Pues a tope, Blue. Que tengas suerte. Ay, qué rico. Vale. Rendición. Para que no sepan qué hace Darkhawk. Continuo, más 2 de poder por cada carta en el mazo del oponente. Madre mía, imagínatelo. Chicos, una pregunta. ¿Qué niveles son de temporada? Esa es buena. Mira, de hecho, ¿Saben lo que podemos hacer? Para sumar a ese comentario que puso Barba. Me parece muy interesante. A ver si lo puedo hacer así. A ver si lo puedo hacer así. Vale. Sí, está guay. Me parece que esto está guay. Vale, allá va. Una encuesta de 5 minutos. Vamos a darle tiempo a esto, ¿vale? Para que voten ahí. ¿Qué rango tienen en el ladder? Vale. Ya está, esa es la pregunta. Hey, chicos, chicas, feliz año. ¡Feliz año, Connie! Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. ¡Feliz año! ¿Qué opa es aquí de Odín? Sí, me encanta, sí, muy fan. Comentante que hice el ritual del canal y me salió She-Hulk. Gracias por compartirlo. ¡Sí, señor! Otro cliente satisfecho. Es que no me canso de leerle. Con la bendición del cagadero. Es una cosa muy bonita. Me alegro mucho, Connie. Yo tengo la Pixel Dodin y tú callado. La Pixel Dodin, ¿eh? Qué buena. Webby está porque los pone a coste 4 y puedes jugar 3 cartas en ese deck. Por Sabu. Claro, en el turno 6, ¿no? Qué buena. Puedes comprar el pase de Sabu y te doy un beso en las nalgas. Es un buen trato. Hombre, es tremendo buen trato, la verdad. Es tremendo buen trato, la verdad. No, eso, o sea, no le veo fisuras, la verdad. ¿Tienes a Cera? Sí, tenemos a Cera, sí. Uy. Esto es buenísimo. De hecho, es tan bueno que voy a hacer así. Una gata. Hermosa. ¿Segundo? ¿70? Y no juego hasta el reseteo. Mi objetivo es ir subiendo cada 10 niveles hasta llegar al 100. Ah, vale, como cada season, ¿no? Esa está guay. Espérate, ¿qué se descartó? No lo vi. No vi que se descartó, mierda. ¿Alguien vio que se descartó? Me sabría decir. Odín. Odín. Vale. Gracias, gracias a todos. Gracias. Hola, Pablo. Bienvenido. Feliz año nuevo. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Feliz año. Este es la mejor de Odín. A ver. No está mal, ¿eh? Creo que voy a pasar turno, mira lo que te digo. Ghost en Bormir. Total, sí. Ghost en Bormir. Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer, sí. Está ofrecido. Pensé lo mismo. Pensé lo mismo. Uf, esto viene perfecto. El problema de Bormir es que no podemos jugar carta ahí. Ah, vale. Ahora sí. Ah, perfecto. Muy bien. No, en serio. 10 de 10, la verdad. Claro, esto de aquí se va a romper. Ay, no me gusta esta jugada, tío. No me gusta esta jugada. Voy a hacer así. Iron Man medio no puedo jugarla. Solo la primera carta. Sí, pero es que claro, yo jugué esto aquí antes de que saliera Bormir. ¿Sabes lo que te digo? Entonces... No, es que sí, exacto. Es ese rollo. Que te pase esto. A ver. Lo dejo abierto por ahí. Un segundo. Ah, bueno. O izquierda. Es que no sé qué hacer. Es que si no juego después nada. Armor no se destruye. No, claro, pero es que... ¿Cómo? O sea... Me acabo de tragar una mosquita. O sea, ¿qué coño? De tragar, de meter... Cojones. Dentro del pecho hay algo que hace bom bom bom, 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 bom. Si se te para, ya puedes decir adiós. Exacto. A ver qué puso por aquí. Control Cera. Ah, sí, muy fan, muy fan. De hecho, a lo mejor tengo ese deck creado. ¿Sabes? A lo mejor incluso lo tengo por aquí. O sea, no se puede... Bicho. Algo parecido a esto. Cera Control. Uy, casi. Pero bueno, el rollo, ¿sabes? Más o menos. Será... ¿Tengo más? No. Esos dos tengo. Sí, gracias por pasarlo. Soy el único infinito. A ver. Ah, espérate, todavía no está... Me lo bloquea, sí. No te preocupes, Mencho. Lo tengo puesto yo para que no se pueda poner lo que sea, ¿sabes? Yo no será control y me va bastante bien. Si esto lo paso. Sí, sí, claro. Ustedes siempre pasen los decks, eso siempre está bien recibido, sí. La peor pixel es... Sí, la he visto, sí. Es que, a ver, era una jugada tricky, ¿eh? Era una jugada tricky. Yo también lo soy, vale. No se ve bien, Sari. Ah, vale, que no se ve bien. Claro. Claro. Es verdad, claro. Aquí no se ve entero por la mierda esta. Vale, sí, es verdad. Un segundo. No, esto no es. Pero mira, esto es lo de YouTube. También vale. También vale. Es la esa de YouTube. Mira, este de aquí, que se parece bastante. Y luego este de aquí, también parecido. La estructura es la misma. Lo que cambia es como los costes 2, costes 3, básicamente. Pero, sí. Esto de aquí. Gracias por el spam, Arella. Sí, tenemos un Discord donde pueden unirse para recibir notificaciones. Notificaciones de próximos directos. Y además tenemos una categoría ahí de Marvel Snap donde vamos poniendo las cartas que nos salen, los decks, jugadas, mira esto que pasó, lo que sea, todo tiene cabida. Así que si quieren unir, son bienvenidos. Último esfuerzo que termina temporada. Sí. Está la cosa intensa. Estamos ahí en la lucha. Me falta misterio. Bueno. Siempre se puede cambiar por otro, sin drama, vamos. Qué abominación. Es que es durísima, tío. Esa variante, las píxeles en general me parecen horrendas. Me parecen hechas adrede ya incluso. Me parece que están hechas a posta para molestar. Pero, aparte de eso... Hay algunas como esa que es dolorosísima. ¡Eh! ¡Ojo! Pum, pum, pum. Me parece bastante loco el ratio de salida de las cartas de serie 5. Soy nivel de colección 200, 830 y no tengo ninguna. ¿En serio? ¿Qué dice? Yo estoy en 1800 y pico y me salió una. Ahora bien, Javi, yo usé el truco. No sé si conoces el truco de este canal. Este arte es un estilo que me gusta. Ahora sé que hay mejores, pero me gusta. Sí, el de Dan Hip. Yo justo lo estuvimos hablando el otro día. A mí no sé si me convence, la verdad. Yo tengo una que es Valkyrie. El trucazo. Bueno. Ay, Dios, vaya mierda. Pasar turno aquí, ¿no? Bueno, podemos hacer así, pero es mejor pasar turno, creo yo. Claro. El rollo de esto es que gana medio. Y así nosotros a lo mejor ganamos derecha, pero no ganamos izquierda. Bueno, a no ser que no pueda tirar nada de izquierda, porque tiene muchos costes. Si es un mazo de cera al uso, tendrá mucho coste 4 y probablemente ningún coste 6. Entonces no podrá tirar carta aquí. Voy a hacer esto. Era buena la jugada. Menos mal que no hice Snap Blue. A mí las peores variantes me parecen las de Mystery o Morph. No las vas a ver. A mí me mola, tiene un style cartoon muy suyo. Sí, eso sí. Eso sí. Ah, mira. Gracias, Debe. Seguimos. El trucazo es el siguiente, vale. Ustedes saben que, como buen juego de móvil, Marvel Snap se presta mucho a jugarse en el reservado, en el urinario, en el cagadero. Ustedes están ahí tranquilitos, ¿no? Que de repente están ya... no sé, que se le duermen las piernas del rato que llevan ahí jugando las cartas. Pues, ¿no les ha pasado que están ustedes ahí tranquilitos, jugando las cartas y de repente dices tú, oh coño, mira, una misión. Puedo abrir un cofre. Vale, ¿no? Vale. Pues cuando eso suceda, ustedes con el móvil entre sus manos, hay que cogerlo con las dos. Vale, o sea, no vale esto. No, tiene que ser las dos manos, en plan, ¿no? Para transmitir toda la fuerza. Ustedes aprietan. Mientras estén sentados, aprietan con fuerza. Tampoco se hernien, ¿vale? Pero una fuerza comedida, una fuerza ahí como potencia, ¿vale? Pero tampoco herniarse. Y entonces transmiten esa fuerza, les llega al móvil. No sé cómo funciona, pero funciona. Realmente funciona. Y entonces, al actuar de esa manera, el cofre se potencia y le salen cartas buenas. Esto es comprobadísimo, o sea, 100% real, no fake. De esa manera yo conseguí a Valkyrie. Pruébenlo y me cuentan después. Doy fe. Ahí está. Ay, mi madre. O ponen Snap. Voy a ser líder aquí, ¿eh? Voy a ser líder aquí. Entonces tengo confianza en esto. Aunque claro, líder... Bueno, vamos primero. O no se ejecuta. A lo mejor no se ejecuta. Ganamos así, ¿no? Por la diferencia ganamos. ¡Ah! ¡Toma! Señor. A ver, me quedan 5 cartas de Pool 5 que si no me las dan, me da igual, porque ya tengo todas las importantes, son 2.830 de colección, o sea que tampoco me voy a quejar para el Pool 5. Nah, pero, o sea, en serio, prueba el truco. Mi recomendación es que prueben el truco, funciona, o sea... ¿Tiene favorito? Las chibi. Sí. Yo, las chibi y las bebés, diría. En ese orden. Las chibi primero, sí. Que metan más de steampunk o venomizadas, no esa basura. Qué buena mano esta, ¿eh? Voy a ver ahora los resultados de la encuesta, a ver. Casi la mitad de la gente del chat, casi la mitad de la gente del chat está en, entre el 60 y el 80, tío. Brutal. Luego entre 41 y 59. Luego entre 80 y 99, infinito. Tal, y o sea, nadie está por debajo de 40. Interesante. Qué guay. Pool 3, perdón. Ojalá solo me quedaran... Ah, vale, ya, vale. Te entendí. Vale. Eso fue una putada, la verdad. No nos vamos a engañar. Eso fue una putada. No. Vale. De Pool 3 solo 5. Está bien. Joder, está de puta madre. Gracias a tu guía. Oye... Aprovecho el impasse para hacer spam nuevamente de... Ah, vale. Gracias, Kiket, por el spam. Tenemos una guía bastante extensa de 1 horita de duración, pero tiene sus marcas de tiempo y todo el rollo, donde creo que se explica básicamente todo lo del juego. Para gente que está empezando, gente que quiere empezar, no se atreve, o no. Me parece que se cuentan cosas interesantes. Si quieren echarle un ojito. Ahí lo tienen. ¿Qué opinas del calentamiento global? No sé, a mí me parece que el trucazo, solo faltó el trucazo. A mí me parece que el calentamiento global es un hecho. Y, o sea, por ejemplo, yo es que, o sea, ahora mismo lo estoy padeciendo. Porque hace tanto calor aquí en este cuarto, ahora mismo. Más allá de que yo esté aquí encerrado en un cuartito pequeñito, sin el ventilador puesto, y hay aquí un monitor, un ordenador, un foco, no sé qué. Aparte de eso, hace más calor que de costumbre en este tal. Diría yo. Mi opinión. Te voy a hot, correcto. Bien hot ahora mismo porque estoy muriendo. El trucazo es conocimiento VIP. Efectivamente. Se tiene que desbloquear con el pase de temporada con Sari. Correcto, eso es. Ay, no, perdón, es así. Estoy a 22 grados en uno de los municipios más fríos de Tenerife. Así que, exacto. Ese rollo. ¡No! ¿Pero por qué me odias? ¿Por qué tantísimo odio? What's going on? Se aprende estas guapas, a ver. Estilo 3D, a ver. Vale, ahora toca esto, ¿no? Supongo. Esa es la jugada y no otra. Prendió. Max... Greke. Ah, sí, he visto alguna, sí. De hecho, la de Hulk la tengo. Ahora que lo pienso. Esa la tengo. Tengo la de Hulk. Espérate. Para ustedes, ¿quiénes son los mayores generadores de 4-8 cubos? Esa es una pregunta difícil. Yo, si juegas contra mí, seguro que te los lleva. Ah, a todos. Vale. Ok. Sí, esta de aquí. Max Greke. Sí, Aero es importante. Líder diría también. Tiene su aquel. Dicho, coño. A ver la de Thor. Que no la de Thor creo que no la he visto. Está guay, sí. Está guapo. El estilo este está guapo, sí. Además, es como medio caricaturesco, ¿verdad? Es una cosa interesante. ¡Au! ¿Quién dijo Thor? Está fuerte ese también, ¿eh? Está guapo, sí. Ah, sí. Este está guay también. Este a mí me gusta menos. Como que soy más fan de las que son como más cartoon, que son como más fake. Eso parecen como realistas, vamos a decir, y me tiran un poco para atrás. Me parecen más bonitos las otras. ¡No! ¡Uf, qué suerte! Vale. Ninguna carta se revelará este turno, vale. Ay, coño, tenía que haber pasado turno. Tenía que haber pasado turno, creo yo. Líder o Infinaut, importante. Por favor, que no salga Ghost Rider. 25% de opciones de que salga Ghost Rider. ¡Joder, la puta madre! GSR Panda acaba de regalar 2 subs. ¡Joder, la puta madre! ¡Qué barra que me da! ¡Panda! Muchas gracias por las 2 suscripciones de regalo. Muchas, muchas gracias. Enhorabuena a DJ y a Freik por las suscripciones. Muchas gracias, Panda. Es que, o sea, me chirría. Me chirría porque ni siquiera me suena el nick. ¿Qué cojones? ¿Quién eres, Panda? Snap y no hago nada. Ya. Ya. Habría llave derecha, más bien, sí. Pero claro, ¿y aquí? Es duro, ¿eh? Esta es difícil, esta es difícil. Creo que no voy a hacer nada, pero no voy a hacer snap. Muchas gracias, Panda. Muchas gracias por las dos suscripciones de regalo. ¿Qué cojones? Sí, pero claro, aquí puedo perder con esto. Puedo perder con esto de aquí. Sí, y aquí gano. Sí, voy a pasar turno. Chachi. ¿Qué te vas a jugar con 2 manás? ¿Cómo con 2 manás? Eso no lo entendí. Con 2 manás. Eso no lo pillé. Perdón, o sea, me quedé todavía un poco... Anda, muchas gracias, ¿eh? Gracias por las 2 suscripciones de regalo. Muchas gracias. Hoy la cosa está un poco disparatada, ¿eh? A ver. Mucha suscripción, mucho regalo de suscripción. ¿Qué está pasando? Mucho follow, muchas gracias. En resumen, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos por tanto apoyo. ¿Tú estás en contra de que bajen 1 hora a las misiones o no? Yo prefiero que bajen 2 horas y media. Me da igual, la verdad. Sinceramente me da igual, Bilal. A mí me da un poco igual. ¿Por qué prefieres que cambien la hora, Bilal? Claro, habían 4 de poder de diferencia. Si juega algo centro para ganarte, izquierda se tiene que dejar 2 de maná. Ah, ya te entendí. Vale. 80. Buena, Yayo. Remonté desde 71. Buenísima. 90 está ahí. 90 está cerca. Te mereces un GG. Olé, olé, olé. ¿A tener más créditos o no? Pero eso da igual, ¿no? Es decir, después... O sea, sí, da igual porque luego vas a tener los... Vaya mierda. Luego vas a tener los créditos igual, ¿no? ¿O qué? Vale, posiblemente sea Surfer, ¿no? Posiblemente sea Surfer. ...5-18... Ganamos, ¿no? Así ganamos, creo. Voy a ver qué pasa. Me parece buena jugada esta. Snap. Abonadísimo. Abonadísimo al snap, ¿eh? El blue. Muy buena, gentucilla. Hola, Wistrol. ¿Cómo estás? Feliz y próspero año nuevo. Espero que vuestros deseos y sueños puedan cumplirse todos los que puedan. Igualmente, Wis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Feliz año nuevo. Pues nada, Killmonger, rip. Sí, si tiene Killmonger, voy a comer una cantidad de poronga. ¡Ah! Sin Killmonger ganábamos. Sin Killmonger ganábamos. Era el rollo. Pero bueno. Sí, tremendo rip. Ahora por el 90, por los 500 de oro. No sea marino que me arriesgo. Yo estoy igual. A ver si ponen el modo un ranking ya. Pero... Claro, 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 claro. Eso es verdad, ¿eh? Pues para tener más créditos. Es que es eso. Al final, Bilal, al final los créditos llegan. Llegan 2 horas y media más tarde, pero llegan igual, quiero decir. Simplemente los conseguirías antes, pero no tendrías más crédito. Explica. Empezar con 50 son muchos créditos. Sí. Buen día hoy, Pulca, y 80. Se celebra. Se celebra. Esto aquí seguro. Pam, 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 pam. Qué buena. Esto es brutal. Además nos viene súper bien para este rollo. 1150 y variantes si empiezas en 70. Yo me lo replantearía. Vale. No voy a jugar nada, creo, ¿eh? Voy a pasar. Es como el demonio malo encima del hombro, totalmente, ¿eh? Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Podemos volver a pasar turno. En el turno 5 tirar a Infinaut. Y en el turno 6 ver qué pasa. Me gusta bastante eso, de hecho. Está bien. Está bueno. Esperar 8 horas para 2 misiones es muy feo para mí. Claro, pero es que otra cosa... O sea, a ver. Ahora entiendo, creo. Ruby, gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida. Ahora entiendo lo que dices. Tú dices que en vez de que sea cada 8 horas, que sea cada 2 horas y media. Entiendo qué es lo que estás diciendo, ¿no? Hola. Claro, si yo pongo esto aquí, se mueve hacia acá. Eso, vale, vale. Ahora te entendí. Lo siento, no te había entendido. No te había entendido. Disculpa. Vale, ¿cuál es la mejor opción aquí? La mejor opción aquí... ¿Cuál es? ¡Ah! ¡No puedo jugarlo! ¡Claro! Me había olvidado de Gus. La mejor opción es esto y es una mierda. No, nos rendimos. Sí. Tendría que ser red patata total. Lo que tendrían que hacer es poner token en los pases de temporada. Sí, la manera de conseguir token deberían agilizarla un poco bajo mi punto de vista, sí. Sí, total. Vale, ahora te entendí, Bilal, vale. No sé, claro, o sea, estaría brutal, pero brutal, que pusieran muchas más misiones, pero también te digo, me parece que eso es regalarte el juego y no creo que lo hagan. Me parece hasta sensato que no lo hagan. Otra vez, Wakanda en el mismo sitio. Estupendo. Tengo 5.600 de oro. Por poco no llevo a comprar el paraíso invernal. ¡Ah, qué putada, tío! ¡Qué putada! Sí, yo estoy en 5.100. Me da un coraje, tío. En plan, falta muy poquito. Además, dan solo 100. Es poco. Ya, te entiendo. Yo también 5.600 justo. Joder. Oye, hoy dan... Exacto, hoy dan 200. Se van a quedar por los putísimos pelos, ¿eh? Vale, esto copia a Líder. Estupendo. Disney para comprar lo de Capitán América, aunque sea... Claro, lo de Capitán América es de pago, ¿no? Es con dinero real, quiero decir. Lori Meyers, gracias por el follow. Bienvenido. Copio a Líder aquí, ¿no? Copio a Líder. O copio a Líder aquí. Muy bien. Morbius. Perfecto, soy un máquina. Esta mano no me gusta nada, ¿eh? Esto pinta a surrender, pero corriendo. La obtención de tokens se agiliza cuando tienes el pool 3 completo. Ah, ya. Claro. Es verdad, eso está guay. Eso que dice Guardian está guay, sí. Es verdad. Yo por 4 euros que te costaría el oro lo pillaría. Renta mucho. Ya, sí. En ese sentido sí es verdad. Sí. Hasta yo estoy tentado, imagínate. Claro, la jugada sería esto en todo caso, ¿no? Voy a hacerlo. Por 2 lo voy a hacer. Ay, Dios, no. Por 4 no. Por 4 no. El oro porque... Ya. Vale. Yo espero mucho de esta actualización. No sé qué decirte. Yo iría relajado. Me parece que va a haber algún nerf. Pero ya. Son 2.000 tokens, que son 2 cartas y 8.000 que... Sí, es mucho, sí. Sí. Es mucho, sí. Es muchísimo. No se puede despreciar, la verdad. Los créditos se pueden comprar en Filipinas también. Eso es una buena pregunta. Ah, los créditos sí. Mira, pues ya está. Y eso es, dijiste, desde la página web de ellos. Cuando meten las peleas versus amigos, ¿sabes fecha? Hola, Adri. De momento, no. Hay gente que dice que a lo mejor sale ahora. En esta actualización de mañana. Pero yo no sé. La página web de ellos. Vale. Luego lo miro porque... A ver. No se puede despreciar, la verdad. Página oficial, vale. Vale. Yo compré créditos en Filipinas en la página y hasta ahora no pasa nada con algún ban o advertencia. Creo que no. Sí, que todo bien. Vale. Esa es buena. Tarde, esto tarde. Vale, es Cerebro 2. Es Cerebro 2, hay que tener cuidado con eso. El pase te cuesta unos 6-7 euros, son creo en Filipinas. Sí, es que, o sea, hasta yo estoy tentado, te lo juro. Yo que no he puesto dinero todavía. Por ese dinero, cuidado. Aquí. Gracias. Gracias, Blue. Ahora hemos sido demonios los dos. Se ha pillado el pack. ¡Ole! Pues sí que tienes un poco ganas de filipino ahora que lo pienso. Sí, sí, sí. Mírame, mírame. Desde chiquitito. Claro, aunque esto de aquí... Esto de aquí tampoco es muy allá, ¿no? Es mejor esto, creo. Aunque claro, tendrá aquí a Cerebro, probablemente. Cerebro 2, esto es... Son 4. 8. Ah. Ajá. Desconfío bastante, ¿eh? 4 cartas en mano. Esto de aquí no es nada, es inútil. Cuando ganero algo me muero. Aparentemente es seguro, pero claro. Debería, ¿no? De la página oficial, sí. Claro, es que no movería lo otro. Vamos a hacer así, a ver qué pasa. Pero yo creo que perdemos, ¿eh? Esto será Mística y el otro. Cerebro y Mística, vamos. Ocho y ya está. Y aquí gana otra vez. Sí, vale. De la página oficial, sí, 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 sí. Tiene buena pinta eso, la verdad. Si nerfean al líder me muero porque me ha salvado mucho. Nah, no te preocupes. Si nerfean al líder sale otra carta buena y así. Al final, el ciclo de la vida. 50 créditos. Buenísima. A ver. Nope, no llegamos. Me va a currar, que les vaya bien, serigüeyos. Gracias por pasarte, Geeket. Gracias, tío, un día más. Que vaya bien el curro. Muchas gracias. Me estoy muriendo de calor. Me muero, me muero. Me muero de calor, joder. O sea, ustedes no saben lo que me gustaría a mí hacer un streaming con un puto jersey, con una chaqueta. ¿Sabes? Para ti, ¿cuál es tu carta de salvación? Pues no sabría decirte, la verdad. No sabría decirte. Entonces aquí te lo explico. Vente para Moya y hace streaming con chaqueta. Te invito. Es en Baku. En Baku, tío. En Baku es, la verdad, muy buena gente. Eso es cierto. En Moya hace fresquito, ¿no? Qué bueno esto. Qué bueno esto. Esto es buenísimo. Mira, mira, mira. ¿Se sabían? Este truco de magia se lo saben ustedes. Este de aquí. ¿Están preparados? Aquí está el Yeti y Van Gabardina. Joder, pues aquí, tío. ¡Hala! Trucazo. Y ahora, lo que falta aquí es que salga... lo que falta aquí es que salga... ¿Cómo se llama? Lo que falta aquí es que salga Iron Man. Iron Man aquí. Importante. O paso turno. Por si acaso sale el líder. Vaya. ¿Hemos jugado el trono de 6? Probablemente sí. Hola, Tigreal, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Medil. Melliu. Estoy jodido, ¿eh? Creo que estoy jodido. Lo vemos. No sé si verlo, ¿eh? Es en Baku. El deck de antes, sí, sí. Ese está guay. Para mí, le va a dar mucha rabia a Sari, pero es Black Panther. Subí infinito con él. Black Panther fue... joder. Black Panther es potente, ¿eh? Pero, coño, sería el mejor deck si se pudiera repetir. Joder, en Baku... De esa manera está roto, claro. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, pero a veces las jugadas estas de mierda salen bien. Lo voy a ver. Por la ciencia. ¡Hoy va! Sinceramente, con ese no contaba, ¿eh? Con este no contaba. ¡Ay! Faltó poquito, faltó poquito, faltó poquito, tío. Qué lástima de Patriot aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate. ¿Habríamos ganado...? No. Vamos. A por otra. Uf, qué calorazo. Me cago en la puta madre, tío. Pues sí, aquí yo te digo, yo no sé si son los focos... O tengo un foco aquí, otro aquí. Y otro aquí. Y un monitor, otro monitor. Y el ordenador ahí. Y claro, al final... Estoy en un cuartito pequeñito. Y al final hace... Hace más calor que fuera, obviamente. Pero aparte, aquí... En general, no hace mucho calor. Hoy, por lo menos. Digo que son los focos, sí, sí. ¿Quién no lleva un Shang-Chi en un mazo Patriot por si acaso? Total, ¿eh? Totalmente. El Shang-Chi ya repartía leña cuando estaba en el Madrid. Total. Tío, ¿sabes? Yayo, ¿sabes que eres la primera persona que hace ese chiste? O sea, cuando yo leí la carta Shang-Chi, lo primero que pensé fue en Shang-Chi. Pero rápido. Y me extrañaba que nadie lo hubiera hecho antes. A menos en este chat. Así que, enhorabuena. La ubicación de Hulk. Ya, claro, pero la ubicación de Hulk ya no está. Es mejor de mi forma. Turno 6. Y saltan todos los embacos del mazo. Si tienes a Cerebro, Mystique, significa que se llenan de embacos en las 3 aplicaciones porque son las 12 zonas, 4, ya. Llevo todo el día con Shang-Chi en el mazo por si acaso. Ya, ya, normal, normal. Yo no lo hago porque pensé que sería repetitivo. Contenido de calidad. ¿Qué puedo decir? Vamos, ese líder bueno, coño. Estamos conectados. Pillado los créditos filipinos. ¡Ah, qué buena! Rápido, sencillo para toda la familia, ¿no? Qué buena, qué buena, qué buena. Siempre que dice Shang-Chi, me suena a Shang-Chi, pero no dije nada porque pensaba que ya te lo habría dicho todo Dios. Pues mira. ¡Ah! Esa es muy buena. Esa es buenísima. Pues nada, hacemos así, ¿no? Supongo. Y a ver qué pasa. ¡Oh! Buenísima. Perdemos seguro, vamos. Y eso es Surfer. Ay, claro. No, mírate, fíjate tú, no se me pasó por la cabeza esa mierda, la verdad. Y mañana el pase filipino también. Señor. Sí, señor. Madre mía, qué tarde es. Vale, esta es la última, ¿vale? La última partida por hoy, que son ya las 3 de la tarde. Lizard, en Iron Man y Ghost Rider ganabas derecha. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad, Tyrell, tío! Joder, o sea... Empanada, tío. A ustedes no les pasa... No les pasa... A lo mejor solo me pasa a mí. A ustedes no les pasa que... Como que le dan entrada en la cabeza a una jugada y ni siquiera se replantean otra cosa. Yo tenía... Una visión total. Yo tenía la de... ¿Cómo se llama? Tenía la jugada de Ghost Rider. Y digo... Tyrell, gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias. Y digo, vale, pues hago eso. Y cuando no, digo, vale, a ver, ¿cuál es la carta que me da más opciones de ganar? Sí. Me da más opciones de ganar. ¡Oh, la puta madre! Me da más opciones de ganar América Chávez porque, claro, tiene 9 de poder y se multiplica. Y ya está. O sea, yo el siesta. Buen Nick. Muchas gracias por el follow, Joel. Bienvenido. Volví. Hola, papacito. Bienvenido. A mí lo que me ha pasado muchas veces y he perdido millones de cubos por retrasado es poner primero a Mística y luego a Patriot. Ya. I feel you. Te entiendo, sí. Bueno, estamos jodidos, ¿no? Estamos un poco como que no... No podemos hacer una mierda, ¿no? Tú estás con... o en contra con que el porno debe leerse o verse. ¿Cómo? Por favor, Bilal, desarrolla eso que acabas de decir. Te invito. Te invito al desarrollo de eso que acabas de decir ahí, por favor. Ilumínanos. Sí. Es que me quemé el brazo con chocolate caliente. Ay, no. ¡Ay, no! ¿Y cómo estás? Eso me pasa con la Wolfbane también. Correcto. Estoy tentado de hacer así. Sí, ya. Es que claro, tengo miedo de que se muera, ¿sabes? Como que tengo más ganas de hacer así y esto aquí. ¿Sabes lo que te digo? Me parece como más seguro. Además, Ghost Rider, si se muere, pues mira, sale líder igualmente. Me gusta más así. Lo voy a hacer así. Cuidado con esto, pero bueno. Este rollo. Sí, lo voy a hacer así. Especialmente por 2 cubos. Por 2 cubos, vamos. Me lanzo. Por 2 cubos voy de cabeza. Yo pensé en Odín también. Yo solo leerlo, me da tranquilidad. Vale, casi. O sea, claro, si viene para acá, ganamos. Pero bueno. Estuvo bien. Estuvo igualadita. Fue una buena jugada, la verdad. Y suerte también que sobreviviera Ghost Rider. Vale. Pues muy bien. Vamos a parar por aquí porque estoy destrozadito. Pero antes de parar por aquí, vamos a hacer una raid a alguien. Claro, como no podía ser de otra manera. Vamos a ver si hay alguien aquí, alguien guay, alguien cool. Vale. Vale. Ah, mira, joder, justo. Doblat está empezando. Así que vámonos para allá. Vámonos con el señor Doblat. Está empezando el stream. Lleva muy poco. Pero espera. Antes de eso. Antes de los rollos. Mañana, sí, mañana hacemos, pero mañana por la tarde, ¿vale? Mañana por la mañana, el horario normal es este. Mañana por la mañana no, mañana será por la tarde, después de comer a las 4 o 5 hora canaria, ¿vale? En caso de que no pudiera, que lo dudo, aviso por Twitter, por Discord y estos sitios, ¿no? Pero mañana por la tarde, porque mañana tengo cosas que hacer por la mañana, importante. Vale, eso. Antes de iniciar la raid siquiera... no, hay tiempo. Vamos a iniciar la raid ya. Iniciamos la raid. Eri, te caigo bien, por supuesto. Como no podría ser de otra manera. Antes de eso, antes de irnos, gracias a Solo Importa el Rap, Hit My Heads, Don Javier, Erchufla, Jack Gabo, Lusinski, Teratos, Loco Sexy, Arcano, Sirien, Jotaro, Catravo, Bilal, Javi, Jaumex, Ethan Soul, Winter Swimmer, Hogni, Anakinski, Killer Cortés, F. Calvin, Julio Lilo, Zen Place, Eisen Willy, Jam Dragon LOL, Zen y Conch, Padmesa, Boquerón, Miquelín, con su nueva cuenta, Ruby, Lori Meyers, Tyrell y Joel Siestas por los follow. De verdad, muchas gracias. Gracias también a el señor Pochipón por tremenda raid. Sigan al señor Pochipón. Tremendo máquina. Y gracias a Arella por los 40 meses. Gracias a Pedro por su suscripción. Gracias a Panda por 2 subs de regalo. Y gracias a Pedro por 5 subs de regalo. Muchas gracias a todos. Ha sido un streaming de locos. Un streaming loquísimo. Una cosa muy bestia. Muy bestia. Así que de verdad, gracias a todos por tanto apoyo. Gracias a todos por tanto cariño. De verdad, muy agradecido por tanta sub. Nos vemos mañana. Beban agüita y descansen. Vamos para allá con Dobla. ¡Chao!